vamos, señoras y señores. Muy ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Cherro en TV, me lo pisé, Oscarcito, pobrecito. Me dijo, deja que te presento yo. Presénteme, Oscar, ahí está. Ahí está, señoras y señores. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número uno de la televisión de cable, el tipo sagrando, ¿eh? Con ustedes, el anfitrión, el señor Jorge El Cherro Zavala. Aplaudilo. Aplaudo a Oscar. Arriba. Grosso, Carcito, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos arrancando el programa número 7 ya de lo que es la vida del Cherro en TV. El 7 ya, el número que le gusta a unos cuantos. Bueno, complicado. Le damos la bienvenida, vamos a empezar a presentar primero. Bueno, bienvenido, Oscarcito. Bienvenido, Blanco. Jorge, bienvenido. Buenas tardes a todos, ¿eh? ¿Cómo anda, Oscar? Muy bien, la verdad que una muy linda semana hemos tenido, así que bien, bien. Bueno, eso me gusta, hace calor, ¿eh? ¿Cómo está el calor? Bien, está bárbaro, sí, la verdad que está bárbaro. Mucha gente suelta de ropa en todos lados, así que bueno, bien. Bueno, bien. Eso es interesante para algunos, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Bueno, a mi lado derecho, la bebota sigue siendo la bebota de... La bebota del programa. ¿Qué sería ahora? La bebota del Cherro en TV. Ahí está, exactamente. Le damos la bienvenida a Angie. Se puso colorada. Con nosotros también. Se puso colorada. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo perfecto? Todo de 10, tan bárbaro. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? No, sí, no, yo nunca me escuché en mi vida, no me voy a escuchar ahora, no, mucho menos. Bien, todo perfecto. ¿Ustedes, chicos, cómo están? No entiendo la risa, de fondo. Bien. No. Se está ahora, otra después cosa. De... ¡Cuéntelo! Después no, de lo de recién, todavía te reí. No importa. Y no me pidan que cuente lo que pasó recién con el micrófono. No, por favor, se la voy a pegarte. No. Tenemos mucho para contar en el día de hoy. Sobre muchas personas, sí, hay mucha gente que acá habla. Bueno, hoy... vamos a desnudar a alguien. ¡No! Bueno, después le cuento, Cher. Yo tengo varias capas, como la cebolla. Madre mía. Che, le damos la bienvenida. Qué cortecito que pegó hoy, la verdad. Sí, no, se ve que sí. No alcanzó. Yo tengo el chanchito para romper cualquier cosa, si alguno necesita, para el corte completo de pelo. Claro. No hay ningún problema, se ve que no alcanzó. ¿Qué es el corte de cacerola, Oscar? ¿Ese sería? Sí, es algo así medio, ¿viste? Antes era el lengüetazo de vaca y ahora es medio así. El miércoles pasado... No ahora es el a 2.20. Anduvo, bueno, con andaba Carla, aparentemente. ¿Ah, se enteró usted también? Sí, sabíamos todo lo que pasó al final, pero bueno. Bienvenido, Chanchi Sabanco. ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes. Vamos. Ahí estamos, che, arrancando otro programa más del Cherro TV. Ahí lo vino a buscar Carla. Ahí estamos. Sale el vuelo. Ahí estamos, che, el miércoles pasado estuvimos. Así que estuvimos haciendo una obra de bien, salvando a toda la gente y dándole una mano a la gente de el comedor, la casita Isabel de ahí de Boulogne. Fuimos hasta Hudson. Fuimos a retirar unas donaciones para ellos, así que un beso grande para toda la casita Isabela y no se pierdan este programa. A todos los que están viendo, avísele a la tía, a la vecina, al Pata Elana, avísenle a todos porque tenemos un programón hoy. Che, hoy hablando de Patalana... Estamos recién comenzando. El carrete viene para rato. Sí, claro, sí. Claro. Vamos de a poquito, tranquilo. Hablando de Patalana, tenés un informe que en un rato lo vamos a ver, ¿no? Ah, bueno. Hay cosas y cosas en el programa del día de hoy que... ¿Para qué tiene el pie? Ahora, no entiendo por qué lo que es relacionado con el Patalana lo tengo presentado. Yo no entendí esa parte. Justamente, pero tremendo, por algo será. Bueno, chicos, ya a partir de este momento estamos arrancando un programa más, agradeciendo como siempre a toda la gente, a los nuevos auspiciantes, a los que se fueron también, gracias totales, pero estamos en pie como siempre para darle continuidad a esto. ¿Tenemos algo especial hoy? Muchas cosas. ¿Tenemos algo especial hoy? Sí, con respecto al Día de la Madre. Muchas cosas en especial, pero una fundamental. ¿Algún regalo? Me dio 10 secciones en quinesiología. Hay unos cuantos que necesitamos 20. ¿No? hoy mucha sorpresa, muchos celos también en los viajes, hay de todo esta tarde. Hoy tenemos regalos, sorteo. Muchos celos, Angie, también. Ese regalo no. No, una torta, torta de elección de los Dusarás. Qué lindo y qué rico, es recomendable. ¿Por qué poner el tema de Oscar a esta hora? No, ese no. ¿No es más tarde?
Chicos, este, el tema de los dulzaras, ¿cómo tiene que hacer la gente para participar? Ya a partir de ahora se empiezan a comunicar. Exactamente, pueden hacerlo a través de la línea de WhatsApp, mandando un mensajito de WhatsApp, van a estar entrando todos en el sorteo. Así que ya agarren el celu, abren la aplicación de WhatsApp, que es totalmente gratis, y mandan un mensajito al 11-68-50-58-57. Despacito y suavecito, sí. 11-68-50-58-57 para entrar en el sorteo de una super torta, ¿no? Y aclaramos que esa elección, la torta. Como lo que pidió recién Oscar a elección también cuando le estaban acomodando el micrófono. Así no, que, no cuento más nada. No podemos contar porque corre el riesgo el dormir a la noche en la casa. Me sentí acosado por el microfonista. ¿Qué onda, Cherro? ¿Todo bien? Lo más lindo que el micrófono estaba parado y de repente hizo bruc, así como que no... Se deprimió. No, me lo quisieron venir a acomodar, pero digo, no, pero si yo estaba bien, pero bueno, qué sé yo, está bien, qué sé yo. Bueno, chicos, arrancamos el primer bloque con todo, con grandes artistas. Hoy la verdad que es un programa completísimo y realmente un placer tener grandes artistas como los que van a estar hoy saludándonos. También tenemos a Emanuel que vino de nuevo, va a estar en nuestro estudio, ha pedido a la gente, va a estar cantando. Con seriedad, por favor, con seriedad. Nada de risa, de cosas, no lo hagamos perder. Nada de efectos raros, ni nada de eso. Nada del baile de los Teletubbies, ni ninguna cosa rara, nada de eso, por favor. Me lo hacen reír, me ponen nervioso los muchachos que vienen a cantar, por favor. En serio, nada de cosas raras. Ustedes fíjense, 7 programas, desde los 7, todos los que vinieron siempre se pusieron nerviosos. No sé, tienes toda mi atención, hacemos charla, todo. Bailamos, le agitamos un poquito, le ponemos... Che, hablando me hiciste acordar de algo. ¿Qué pasó? Usted también. Se hizo famoso el baile del Teletubbies. Se hizo en todos lados. Ya era famoso, pero bueno, alguien lo reversionó. Vio que ahora se está reversionando todo, se está reinventando todo y bueno. Siempre me gustó, alguno, me gustó el baile de los Teletubbies. Fue famoso. ¿No podía hoy en algún momento mostrar el paso de nuevo? Es exclusivo. Y lo hacemos remix. Es exclusivo. Es exclusivo. Después yo lo voy a mostrar. Después se lo muestro, no hay problema. Bueno, chicos, ¿arrancamos con el primero o quién arranca? ¿Quién comienza? Bueno, venimos con Emi, ¿no? Emiliano, sí. Venimos con Emiliano Pardo. No, Emiliano cantante. Emiliano Lavoe, cantante. Exactamente. Cantante, cuartetero viejo, si las hay, de la época del Tenta y de muchos años más atrás también. Se habremos bailado, ¿no? Yo, no te enamores, nena. ¿Cuántos años tiene Y este tema, Pecado de Amantes. Tengo celos también, ¿no? Mirá, este es todo un amante, no hay nada. Qué temazo, por Dios. Sale la Virgen, nada, y no te enamores, nena, de mí. Sí, no. Tremendo. Y no te enamores, nena, de mí, eran los temas conocidos. Así que bueno. ¿Vamos? Lo presentamos entonces, Cherro. Dale nomás. Emiliano. Hola, queridos amigos, quiero saludar a Angie, a Oscar Chanchi, al Cherry, a toda la gente del Canal 4 de San Martín, y mandarle un beso grande. Soy Emiliano Lavoe, nos estaremos viendo muy, muy, muy pronto. Hasta siempre. Bien, ahí estamos, lindo, lindo lo de Emi, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente un placer tener a este gran artista. Terrible artista, terrible artista. Bueno, y nos dijo que ya en cualquier momento también pisa nuestro estudio, ¿eh? Qué importante. Exactamente, en cualquier momento ya lo tenemos acá también a Emiliano. Usted sabe que con la mayoría de los artistas que estamos hablando, la mayoría, si bien se copan y se enganchan, mismo también gente de radio, pero todos quieren venir al estudio. Es increíble. Verdad. Así que después, seguramente a lo largo del tiempo, vamos a tener una catarata de artistas acá en el estudio de El Cherro en TV. Exactamente. Bueno, pensarán que con estas caras que tenemos nosotros acá debe haber fernet, vino, cerveza. No, chicos, no quieren venir por eso, ¿no? No, chicos, agua mineral y... Agua mineral, ahí agua está mineral. El agüita para la gente que trabaja acá, como corresponde. Claro, ¿no? Como tiene que como ser. Tiene que ser. Somos un ejemplo. Sí. A seguir. Bueno, seguimos con más artistas. ¿Quién viene? Bueno, tenemos Daniel Lescano. Daniel Lescano, que nos dice y nos canta esto. Vamos con Dani. Hola, soy Dani Lescano y su Flor de Piedra. Quiero desearles un feliz, pero muy feliz Día de la Madre para todas las madres del mundo. El Cherro, en Canal 4 Teleaire. Qué grande, Dani, ¿eh? Qué grande, Dani.
Grosso también. Uno de los creadores de la cumbia villera también por aquellos años, uno de los pioneros, de los primeros. ¿El padre de quién? El padre de Mati Lescano, el cantante de los Jedes. ¿Cómo habla Mati? ¿Usted que lo imita? No, que después te viene, ¿viste? Mandale saludo al Cherro. Mandale saludo al Calarna, al Chanchi. Ahí estamos, Mati, que nos está viendo, Mati. Ahí tenemos tu imitador, el blanquito. Pásame esto que te mandé. Es verdad, no, pero es muy copado, la verdad que Mati es muy copado. Le pone toda la banda, la verdad que es un capo. Es un capo, un día lo llamamos a las 12:30 p.m. para hacer una nota. Estábamos comiendo algo en la casa de un amigo, che, si hacemos una nota, ¿a quién? Y lo llamamos Mati, a Mati, bueno. Che, Mati, da, sí, papá, dale. Y arrancamos una nota como de una hora, más o menos. Grosso, total. Sí. Che, no olvidamos de presentarlo a la gente al que equipo. Está. ¿Cómo? Ah, al equipo detrás de al equipo, sí, detrás de... ¿Quién está ahí, Angie, por ejemplo? Lo tenemos al famoso fotógrafo, que no saca buenas fotos. Flavio. Vamos a hacer la denuncia pública. Flavio. Malísimas las fotos. Flavio. Lo voy a decir públicamente. Flavio, pero malísimo. Salió bastante flaca, no, ¿eh? ¿O no? No, no salí flaca. No, no salí flaca en las fotos. En un momento la habían... Es como... muy malo. En un momento la habían... Ojo, para que tengo competencia. Bueno, yo les voy a contar. Porque claro, nosotros hablamos de algo, no me hagas seña porque te estoy mirando con el ojo que tengo acá en la oreja, más o menos. Yo miro por todos lados, o sea, yo miro fijo acá, pero tengo los ojitos que me giran para acá. Y gran hermano. Una seña y no sea malo porque lo voy a mandar al frente. Esto es así, yo les voy a contar. El miércoles pasado, sí, subí las fotos al grupo que tenemos, al cual no le doy bolilla, porque reconozco que yo a los grupos no le doy bolilla. Ya lo sabemos. A veces. a veces. Y el muchacho, ¿qué hace? Sube la foto. Editadísima, obviamente, que en este momento me saca una foto y más vale que salga bien porque se pudre todo. Ahí está. Ahora sí, está, seguimos. Mira. Parecía Lilita Carrió, chicos. Se lo juro por Dios. Pero el hermano más chica. Era la hermana mayor. ¿No es linda Lilita? O sea, una no. cosa es que digan, sí, no, la hermana cariño, menor. Sí, no. Es linda Lilita. Sí. Sí, chico, está todo bien con ¿quién Lilita? ¿Quién no tuvo una fantasía con Lilita? Le mando un mensajito, ¿no? Pero... ¿No tuviste una fantasía con después, Lilita? Después, sin querer queriendo, sí, no, apareció el hermano mellizo. ¿Eh? ¿El hermano mellizo? El hermano mellizo de Lilita. O sea que no estaba yo sola en el posee. Qué fuerte lo que dijo. No, a mí no me... A mí no me gustan las fotos, chicos. Para, no me gustan mucho las fotos. No se puede. Tengo el Instagram todo, me pongo nervioso y empiezo a destrozar todo. Tengo el Instagram todo, pero mucha bolilla no le doy. Bueno, Cherrito, no soy muy fotogénica. Le quiero mandar un saludito grande que ya nos están viendo. La gente linda de José Cepaz, ahí para la solterita José Cepaz, para toda su familia y para toda la gente de Manicera del Oeste, que seguramente muy pronto nos van a mandar maní y todas esas cositas. Ya le hacemos el pedido en vivo para su papá. Abrazo gigante a la gente. El maní para el agua, porque nosotros tomamos agua en el piso. Sí, claro, es verdad. Después del programa, la solterita. Un beso gigante nombre para ellas y para toda la familia. ¿Son todas solteras? Ya se hizo el barbijo del tornado para este viernes. Sí. Che, el viernes se viene el tornado bar. El viernes se viene el tornado bar. Está contenta. Estamos contentas porque después de 7 meses arrancamos. Estamos invitados, ¿no? ¿Está el número ahí para reservar? ¿Lo tiene? Para la ¿no reserva, se acuerda? Sí, ya en un ratitín. Mira, yo hago así, ya te cuento cómo es. Está invitado toda la gente. Y si no, puede reservar también a... Alberto va a ir, dijo. Sí. Alberto va a ir. Reserva, porque obviamente con protocolo no se puede bailar. O sea, tenemos que tener el metro de distancia. Así que el baile hasta para 4 personas, pero lo bueno es pasar un buen momento. Te puedes clavar un panchito, a vos que te gustan las salchichas, puedes ir tranquilamente. ¿A quién es? A Ojancito, a Chanchi. No. Lo hemos visto comer panchito. Tiene razón, a Chanchi no le gusta. ¿Cómo sabe que le gusta la salchicha? Sí, porque siempre lo veo comiendo. Señora, a Chanchi no le gusta, tiene razón. Le encanta. Hot dogs. Exactamente. Así que bueno, para las reservas, 11-23-82-60-08. Se comunican con Andrea. Con Andreita, le mandamos un beso enorme. Escuchen un segundito. Ustedes que están ahí, recién se engancharon con el programa. Sí. Hoy regalamos una torta por el Día de la Madre. Hoy estamos sumando. Eso merece un aplauso. Bravo. Exactamente. Bravo. Se me cae la hoja. Este es un lindo gesto de los Dulzará. Los Dulzará, por supuesto, que ellos están siempre ahí, latente, acompañándonos, compartiendo todo. La verdad que se porta muy bien. A Paola y a Elio le mandamos un beso enorme. Siempre están con nosotros, tan amables, tan gentiles, así que realmente un gran cariño a ellos. Sí, y recalcar que es a elección. Es a elección, claro. Ellos, es a elección. ¿Cómo es el tema? Vos entras al Instagram de los Dulzará, el ganador, digamos. Yo gané. Entro y elijo la torta y después la pido y ya está. Primero tienen que ganar acá. Los Dulzará. Ahora cuando termine el bloque este, voy al costadito y mando un mensajito. También, todos pueden participar. Yo ya le pedí a mamá, a mis 4 hijas, a mi hijo, a todos le pedí. Si nos ganamos con todos los que tengo. Mensajito de WhatsApp para ganarse la torta por el Día de la Madre. Gentileza de... Los Dulzará. Al 11-68-50-58-57. Los Dulzará.
Exactamente, así que a partir de ahí ya empiezan a participar, nosotros vamos a empezar a mandar los saludos y cada saludo que anotamos es el que va a estar participando, obviamente. Seguimos. ¡Hola, Blanquito! Acá te lo traje. ¡Poner la peluca que te llevaste de casa! ¿Cuándo vuelve esa peluca, Blanquito? No sé, cuando usted se la quiera dar, no hay ningún problema. Hay muchas cosas hoy, no sé si va a entrar todo en el programa, pero bueno. Esa chica le pidió a varios conductores de radio que le hagan un sí. ¿Cómo se llama? El mensaje del contestador automático. Hay varios conductores de radio involucrados. Ah, sí, sí, no, sí, no, no. Es verdad. A mí él fue el primero con el señor Pablo Pol, los dos. A mí me llegó el tuyo, a mí me llegó los dos. Caímos todos después. Ponemos a preguntar a Marcos si le llegaron los audios de los contestadores del teléfono. Parece que le llegaron. Después le voy a preguntar. ¿Será? Creo que sí. Señores. Cerro, mandalo que lo venga a buscar. No. Se lo olvidó entre la cama. No. ¡Cuerpo! Que venga a buscar el boxer. Que vaya a buscar la peluca. No, mandalo que lo venga a buscar. Es muy fuerte esto. Usted no. Yo le diría que usted se mantenga en su lugar. Opa, porque allá, lo que dijo hoy es una mentira terrible. ¿Tiene una bomba, Oscar, para tirar? Tengo una bomba, sí. ¿Qué hice yo ahora? Vamos a dejar. Antes de que termine el programa, les voy a contar. Yo todavía ni abrí la boca, ¿eh? No le conviene. No dije de los celos en el colectivo. No, eso no, nada. No. Si usted me deja en el medio del sol, pareja, ¿qué quiere que...? Me parece que hay como un reclamo marital acá. Sí, no. No entiendo, me parece que acá... Ya después le voy a contar. Madre. Seguimos con el contenido del programa. mirá cómo se va por la tangente. Sí, saludos a todos los que se están sumando a la transmisión de Telaire Canal 4, Bienvenidos y buenas tardes. Le mandamos un beso a Laura, que no se ponga mal, que Oscarcito se pone celoso en el colectivo de mí, así que... Ay, Dios mío. No, le cuento, él se encontró con sus dos maridos, el chofer de la línea 78, y un amigo, ay, me dice, ahí viene el travesti. No aguanto más. ¿Qué travesti? Le digo. No, así es. Así le cuento la secuencia, pues ya que él habla, yo también. Entonces, estábamos en la parada del colectivo, línea 78, estación de Villa de Lina, sí. Me dice, allá viene el travesti. Yo estaba... Mirá, sí, porque aquí travesti. Dijo, ¿dónde? Claro, dijo, porque de última me dice, ese fue compañero mío. Y yo digo, ¿cuál? Ese que está ahí, el travesti, me dice. Y le mando un mensaje a otro, y dice, che, ¿cómo se llamaba el travesti ese que era compañero nuestro? Le dice. Y le dijeron, y por allá cuando subió al colectivo, le dio un besito al chofer, que lo conocía también. No, y me dice, se va a sentar en el fondo, vamos a sentarnos en el fondo. Bueno, él se sienta, yo me siento al lado de él, cuando el colectivo da la vuelta, todo el sol del lado mío, yo camisa negra, y él en la sombrita. Yo me pego, dije. Estaba sentado, mi ex compañero, un asiento libre, él allá. Yo en el medio, y el muchacho al lado, en vez de estar en el de asiento de allá, no, se sentó al lado mío. Así que no sé. Diría que sentar porque me pegaba todo el sol. Más que nada me gustó la parte de él, le dio un besito al colectivero. Sí. ¿Viste que me conoce? Distanciamiento social, cero. Besito. ¿Viste cómo dice? Como que dijo. Sacaba pechito. No, pero sacaba pechito así, me dice. Sí, este es mi amigo colectivero, yo lo conozco, no sabés. No, besito no hay. Están envueltos en los plásticos ellos. Ah, tienes razón. O sea, le dio un besito al plástico, que es peor. Metió la cabeza por el agujero. Levantó el plástico. Le corrimos el plástico y le dimos un beso. Ahí. Qué lindo, che. Macho dijo la partida. Igual te bancamos. No, pero un beso de macho le di. ¿Qué tiene? Oscar está diciendo otra cosa. No, yo no doy un beso de macho en la boca a los demás. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno hace lo que quiere. Seguimos con el contenido del programa. ¡Sacate de aquí! Vamos con una colega de la 90.1, ¿no? 90.1 FM Encanto, una radio de Virreyes que la verdad que es una muy linda emisora, que les mando un saludo grande a todos los integrantes de esas emisoras, porque son gente muy macanuda, muy macanuda. Entre ellos está nuestro amigo Cadorna, que te dice esto. Hola, mi nombre es Cadorna. 90.1 FM Encanto, sábados de 12 a 14, sábado de película. Este programa está dedicado al Cherro en TV, Canal 4 de San Martín. Te voy a contar una pequeña anécdota. Me acuerdo que estaba trabajando en un club que se llama Piñeiro. Vino Antonio Ríos, 5:20 de la mañana. Me dice, ¿qué haces, Cadorna? ¿Cómo andás? ¿Qué haces acá? Estoy trabajando, tío. Trabajando, estás robando. No, papá, robando estás vos, que tenés como 60 años y seguís cantando. Chau, Cherro. Chau, Chanchi. Chau, Angélica. Chau, Blanco. Chau. Éxitos. Aguante, Cherro 3.
El Cherro, en Canal 4 Tele. La sinceridad. Lo mató Antonio Ríos. Lo mató Antonio Ríos. Claro, tiró un guadañazo a los flacos Schiavi que lo dejó ahí. Pobre Antonio. Bueno, pero yo creo que se lo habrá dicho porque tiene tener una cierta confianza. Claro, o sea, claro, porque vos no le vas a decir así. No, igual convengamos que Antonio tiene un carácter muy especial, ¿no? En eventos es muy así exigente, que está bien, artista de muchísimos años, exacto, quiere que todo salga bien, que todo salga todo perfecto. Como corresponde. Y cuando algo no sale bien, te tira esa mirada, ¿viste? Que ¡nunca me falte! ¡Claro, viste! ¡Nunca me engañe! Che, grande, mi amigo Cadorna, como decía recién, y lo digo al aire porque soy macho, digo que me hace acordar de la película de Monster Inc., a la señora de amarillo que va llegando y que dice, es hora de que haga su papeleo, señor Wazowski. La recepcionista. La recepcionista. Cadorna, te quiero mucho, amigo. Tenemos la primer tanda. Esto es parte de un segmento que estamos incorporando en el programa, que es pura y exclusivamente también para gente de radio que nos manda su video. Tenemos más videos de colegas de radio, así que bueno, pero después vamos a ir desarrollando. Ahora tenemos tanda, chicos. ¿Eh? Exacto. Sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios, tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp 11 3060 7180, teléfono 11 5529 9562. En las redes sociales encontranos como Distribuidora Lumiplas. Estamos en Brasil 3785, San Justo. Transporte La Gloria, fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soga, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Búscanos en redes sociales, Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 46509566 o vía WhatsApp al 1535390496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LDJM Sociedad Anónima y su producto Su Esplendor te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. ¿Buscas variedad? ¿Buscas calidad? No lo dudes. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11 56 36 97 10. Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guille y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 11 34 21 33 12 o al 11 68 78 38 25. Distribuidora Los Nietos.
Tremendo, tremendo. La verdad que lindo, lindo compartir buena música. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Yo te, no todos los días. ¿Es verdad que usted se pega sola o es algo...? Sí, 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 sí. ¿Pero qué para...? ¿Qué le agarró el...? Hija del rigor. ¿Cómo se llama la película esa? De vez en cuando me autoflagelo solita. Sí, no, bueno, no, lo que pasa es que tuve un pequeño accidente antes de venir al programa, que tengo hinchado, ¿cierto? Dicho sea de paso. Sí, me pegó no una es tira. Una mujer golpeada. Ah, fue cuando, no, me, la, no. Fue cuando me la crucé tanto, ahí en el baño. Que me maltratan, que necesitan... No, mentira. No, tú... Eso es para ti. Maldito perro. Basta. Perdón. Y yo que me acoplo encima. Bueno, esto fue así. Yo tenía el saquito este, no lo tenía puesto, se me lo voy a poner y pego el estirón así, se tuc, pero le di tan fuerte que me rompí adentro acá. Sí, estuvimos media hora esperando afuera, tocando el timbre, estaba desmayada. Y me dice, ya estoy. Ah, yo también. Me estaban tocando ya estoy, venía con el anteojo todo cruzado. ¿Viste? Claro, y entonces me quise poner el saquito rápido. La tuvimos que maquillar porque tenía el ojo morado. Quedó, no, el ojo no. ¿Usted tenía maquillaje, Chirro? No, eso fue después lo del ojo. No, yo ah, no, yo no, pensé no. Que usted anda con maquillaje. No, no, por favor. Chicos, necesito un dentista. El Chirro anda con maquillaje, me comentaron. Bueno, obvio, para salir al aire. Sí, hay que estar maquillado. Pero el lápiz labial también va, ¿no? Se dio que me ofrecieron un par de quinchos, para... Se pone bálsamo en los labios. Hablé con los asesores de Silvio Soldán y me dijeron que me van a recomendar un buen quincho. Pero hay alguien que se pone cremita en la casa también antes de salir. ¿Cremita? ¿Cremita? ¿Quién se pone también para ¿a dónde? Arregladito, bien blanquita la cara. Dios. Sabe mucho Chanchi de cremita. ¿Sí? De... Y sí, él sí, es fanático. Sí. Yo veníamos, yo no sé, ¿por qué? Eso? No, fue no, una... cuénteme, nada, fue una conversación. No, yo veníamos cruzando por abajo del túnel de la estación Ballester. Sí. Y me dice, tengo que aflojar con los travestis. Sí, no. Mirá a la chica, le digo, qué sé yo, le digo. ¡No! Pero no sé, es como que tiene el pensamiento fijo ahí, ahí. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? es verdad lo que dije, tengo que aflojar porque son los que más trabajo me dan con el auto cuando no, yo voy y vengo en la agencia. Trabajo. Chanchi, ¿cómo estás? Porque muchos los dejan de lado. ¿Usted ¿y yo? ¿Es un remisero de confianza? No. Por suerte, sí. Depende cómo lo veas. Sí, sí, sí. Soy de mucha confianza, manejo mucha plata. Me han confiado también no cuente, a su hija. No, van a no gente que recién viajaba llevar a su nena desde San Isidro hasta Boulogne. Por ejemplo, de Natalia, 9, 10 años. ¿Lo ve como remisero de confianza? ¿Lo mandaría el Chanchi a algún lugar así? ¿Por qué dice plata? Que no? Dice que no. Ay, claro, ay, claro. Ay, no, no, pero esto es para entrar a los barrios que me mandan a veces a buscar mercadería. Ah, bueno, está. Claro, ¿qué te pasa vos? Hay que entrar a los barrios. No aclaremos porque oscurece. Yo, pero yo creo que con el corte que tenías antes, más que nada por el porte que tenés así. Claro. ¿Qué porte? El porte del rostro. Vamos a decir que exportación. Entras por el lado, mi amor, vos, Quédate claro, tranquilo. Sí, claro. Ya está, esto no, es... pero siempre vos fuiste muy cara dura, o sea, si no siempre. Te dejan entrar, desde entras igual. Che, ¿vieron gracias a mamá. Es más, tengo mamá. Un par de anécdotas. Soy si re cara dura. Anécdotas, no, tengo anécdotas. No, no, ah, pero sí, tienen no. Para comer. Ella tiene muchas anécdotas. Se tiran con de todo. Sí. Boliche, estamos en el cual con... trabajo, camarines, sí, donde sí. Solamente muy poca gente puede entrar, solamente los artistas. O sea, el camarín se divide en dos sectores. Sí. Donde están todos los músicos y acompañantes, familiares que por ahí vienen a verlo, que están en Buenos Aires. Y los cantantes exclusivos van adentro de otro camarín. También exclusivo, con su baño, todo correspondiente. Yo tengo acceso a ambos dos, porque me conocen los cantantes, ¿no es cierto? Entonces, de wow. Años. Wow. Entonces, yo, wow. ¿Quién es Angélica Dale adentro? Siempre, porque me respetan y yo los respeto. Una vuelta, toca una banda muy conocida, 35 años lleva, próximos a cumplir 36 en noviembre. El caballero estaba parado ahí al costado. ¿Qué hace ahí? Y yo hablando muy sueltamente con los cantantes. Y el tipo así, Ah, canchero. Corte y pato ubica. Canchero, canchero, como siempre. Yo estaba haciendo la nota y decía, ¿qué hace este me miraba pibe? Y me decían, ¿quién es el chico este que está acá? Es un chico. Ahora le digo que se vaya. Y yo te hacía seña. Chanchín, Chanchín. Las ignoró totalmente. Y en ese momento, me miraba y me hacía al fotógrafo. ¿Me saca una foto? En tu casa. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Me invitaban a estar ahí. Muy bien, me invitaron. A mí se me invita el amigo Julito o por ahí. No, pero una cosa por ahí yo hablaba con gente, con señor Diego por ahí. Bueno, o a veces me ubicaban para que ayude a Julio. Es más, yo iba a ayudar a trabajar también.
Mirá vos, sí, tipo que rascándote adentro del camarín. Qué raro eso. No. Pero estaba yo ahí mirando. Los artistas salían al escenario y yo iba, levantaba la mesa, limpiaba todo para que cuando vuelvan y se encontraban con la mesa limpia. Qué fuerte eso. ¿Cómo se llama eso? Es un caradura, porque ese trabajo es mío. Ah, te sacó el laburo encima, no. ¿Perdón? No, el trabajo de usted era estar en la barra. No. Se tiran reclamos con de... al aire. Se tiran con de todo, gente. Cherro, tengo... ¿dónde estaba? ¿En la barra está siempre ella? No, siempre no. Hubo meses donde yo trabajé en camarín. Hubo meses. Claro. Bueno, y entonces, ¿qué estamos hablando? Claro. ¿Viste cómo lo dejé? Ay, mi amor. Claro. Sí, no, sí, pero sí. Yo, por suerte, nadie. Gracias a Dios, hay por llevarme bien con todo el mundo, pase estaba de siempre factura, ahí. Pase de factura. Sí, pero bien. Sí. ¿A quién le va a pasar factura? No, estábamos hablando de otra cosa, no. No, con ella no. Escucha, nosotros. No, sí, anécdota. Amor y paz. Interesante estar en un vestuario, en un camarín, donde hay un artista importante, sí, siempre. Y, la verdad que sí. Y el tema de las movidas, de por sí, sí es como dice Angie, que es complicado ingresar. ¿Cuál complicado. Fue el artista más importante con el cual estuvieron ustedes trabajando? Con todos. De la movida cuartetera, con todos. Y en realidad siempre que... No puedo decir, me falta este, me falta... Gracias a Dios y al laburo que tengo, tuve el placer de hablar, charlar con todos. No me quedó ninguno. Cherro? Y están bien, lo que pasa que, lo que te estaba por decir, siempre que uno, o sea, es la noche de tal artista, es la noche. O sea, sí. No se puede comparar, o sea, hay buenos y malos regulares, pero cuando es la noche de ese artista, para mí, una noche que viví en el Tornado que fue fenomenal fue cuando vinieron los Bibis. Que aparte gente sencilla, gente que no tiene problema para nada, la verdad que realmente los Bibis fueron sacando el género cuartetero, ¿no? Cuarteto hay gente de muy buena onda, totalmente. Yo creo que los Bibis son la única banda de que no es cuartetera para el Tornado que te llena un internacional. Tornado. Y te llena. Que te lo llena el Tornado. Tremendo, sí, tal tremendo. Cual. No, sí, anécdotas sí. miles. Sí. O sea, imagínate de en radio me ha pasado también. Tuve el placer de quemar en vivo. ¿De quemar? Sí, lo quemé en vivo. Sí, así soy yo, chicos. O sea, o blanco o negro. Claro, lo quemé en vivo. Que estamos lejos, no sé. Está bien. Norbert Etchar, no me va a dejar mentir. Está de testigo, viene difusión. Norbert, tenemos. Sí. Viene difusión, Norbert, como todos los martes era día de difusión, me tocó a mí hacer la difusión. Esta es una empresa viene, seria, divino de mi alma, me dice, mira, te llevo a alguien, no lo conoce nadie, pero dale, no hay drama, vos sabés cómo soy yo. O sea, mis notas siempre se basan en lo personal más que en lo profesional. Claro. Porque del otro lado la gente quiere saber qué hace en la casa también, la artista, aparte de estar arriba del escenario. Bueno, vos sabés cómo lo hago yo. Sí, no, igual no lo conoce nadie. Bueno, dale. Dije yo, bueno, ¿quién era? ¿Con quién va a venir? ¿Quién era? Uriel Lozano. Yo tomando mate, a mí me encanta el mate con agua hervida. Pero Uriel es sencillo, es una masa. Sí, no, pero él me estaba cargando, o sea, me estaba gastando. Bueno, no, dale, sí, perfecto. Che, ¿querés mate, Uriel? Yo a Uriel Lozano. ¿Querés mate? Sí, dame uno. Camperita de jean, camisita blanca, ¿qué hizo la tipa? Le tiré el mate. Ah, eso se lo... No, pero fue sin querer. Bueno, o sea, pero yo le di vos mate, sabés esa maldad. No, pero... Se mojó. Claro, sí. Mirá, no, si un día le tenés que hacer una nota al Chanchi Sabana. No, ¿ya lo hizo? Sí, ya le hice nota. Ya me hizo una nota en Radio Génesis. Ah, jodeme. Sí. Bueno, y ahí quedó. ¿Y qué fue lo primero que hasta preguntaste? El día de hoy la anécdota con Uriel Lozano. Me dice, pero vos sabés que lo bueno de eso es que él no se va a olvidar nunca más de vos. Jamás se olvidó de mí. Jamás. Eso es lo bueno. Jamás. A mí, de mí no se pueden olvidar porque soy blanco, pero soy albino, pero de vos, sí, la chica que me volcó. La chica que me quemó, sí. Es más, yo creo que ahora Norbert dice, che, vamos a Radio Génesis. ¿Está la que me volcó el mate? Sí, te juro. Él me reconoce a mí por los amantes. ¿Eh? Sí. Ah, Uriel Lozano me reconoce por los amantes. Yo tenía razón a lo que íbamos. Chanchi, no, porque a mí me encantan los temas que están relacionados con historias complicadas, o sea, historias de terceros, o sea, historias de amantes. Claro. Me encanta esa clase de temas. Entonces él tiene muchos temas de amantes. Entonces yo siempre pregunto lo mismo. Claro. Preguntas cotidianas. Sí, vos, ¿alguna vez te metieron los cuernos? ¿Fuiste amante? Estoy sorprendido. Y él se quedó sorprendido porque nadie nunca se animó a preguntarle todo lo que yo le pregunté. Yo la escuché. ¿Y a Chanchi le hizo alguna pregunta así con respecto a la personalidad de él el día que le hizo la nota? No, yo fui esa tarde fui más para acompañar que para hacer. Ah, bueno. ¿Vos estabas con quién? Con los chicos de La Grosa. Con los chicos de La Grosa. Sí, él estaba de florero. Ah, florero. Ah, como siempre, sí. No de siempre, lo de todos los días. Sí, porque siempre cuando había nota que íbamos a programa de radio me decían, venite Chanchi, que no puede venir Cristian o Miguel, venite conmigo, que vos que sabés más de la movida, estás más atento para contestar, bueno, vamos.
Sí, y que... yo me hacía el tonto, siempre me ponía a un costado, que lo hablen a él. Ellos son la cara, que hablen ellos. Muy claro, bien. Tal cual. Por eso. Che, qué lindo que es poder trabajar con los artistas. O sea, a mí me ha tocado trabajar con uno de los artistas más importantes de Zona Norte. De Zona Norte, no, de la Argentina, en líneas generales. Yo no trabajé con vos. No me deja mentir, Chanchi, con, Valeria Lynch, con Valeria Lynch y con Patricia Sosa. La verdad que unas genias totales, tienen una humildad, pero es increíble. Es Tenemos que conseguir el saludito de Valeria, Oscarcito. Lo vamos a gestionar, no hay problema. De Valeria Lynch, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, tenemos de Villa Gesell el próximo. El próximo, nuestro amigo, la verdad que nuestro amigo y colega, Horacio, Horacito, nos cuenta una gente de, justamente en esta sección de gente de radio, Horacio de Villa Gesell, no puedo acordar el apellido de Horacio. Valenciaga, ahí está, ¿no? Estaba dando vuelta, pero no lo encontraba. Bueno, Horacito nos deja una anécdota, nos deja un video saludo. Saludos a las chicas, una anécdota. Siempre tienen buena onda las chicas. Anaí sí. Alvarenga, y creo que se llama Vanessa, la otra chica. ¿Salió bien peinado Horacio en el video? Espectacular. Listo, vamos. Espectacular. A verlo, veamos. Nuestro programa se llama La Previa con Simplemente, va los domingos desde acá, desde Villa Gesell, por FM Basi 105.7 y retransmitido por un montón de radios amigas, todos los domingos a las 22 nos podés escuchar y nos podés ver en el Facebook de nuestra banda, que es Anaí Alvarengo, así que mírenos por ahí. Ahora un saludo grande para toda la gente de Canal 4, El Cherrón TV. Marina, ¿qué pasó una vez en un programa? ¿Alguien pasó por adelante de cámara? Ah, ¿esa anécdota vas a contar? No. ¿Por qué tiene que ser una mía? Está, contá. ¿Alguien pasó? A ver, ¿qué pasó? Estamos transmitiéndose por Facebook el programa. Por Facebook, ¿viste? Y muchas veces los varones tienen la costumbre de no subirse en el pantalón. Claro, porque tienen de como que se cae el cinto, no se aprieta, no sé. ¿Qué pasó? Es costumbre, bueno, ya. Se vio ahí. Se vio ahí un camino. ¿Cómo dice? Oscuro. No, costanera, ¿no? ¿Cómo es en Buenos Aires que le dicen al costado de la autopista? ¿Cómo es? Colectora, ahí. Pasó por colectora. Ahí está. Un saludo, Cherro. ¿Puedo decir que se vio todo? ¿Se vio hasta la marca del calzoncillo? Se vio hasta la marca, sí. Se vio. Hasta la marca de la gorra se le vio. Sí, el calzoncillo se vio la marca. Sí, bien grande y con Z era. Bueno, esta es la anécdota que nos pasó en un programa... En un programa nuestro de La Previa con Simplemente, así que le mandamos un saludo muy grande para toda la gente de Canal 4, para El Cherro, obviamente, El Cherro en TV, para Oscarcito, para Angie y para Chanchi Sabán. Chanchi Sabán, que te mueve y te hace bailar, ¿vieron? Así es. Muy bien. Le mandamos un saludo. Me encanta, Chanchi. Che, ro, dice acá. El Cherro, en Canal 4 Teleaire. Muy bien. Muchas cosas por remarcar. Lo primero, bueno, qué buena la, gracias primero por la nota, por el video que nos mandaron, pero bueno, el tema de que se le cruzó justo y se le vio la alcancía. Sí, ¿no? Sí, sí, colectora, dijo, ¿no? Claro, algo... qué buena anécdota, che. ¿Cómo te hace reír, ¿no? Cuando pasa algo así. Sí. Yo creo que en esto pasan un montón de cosas cómicas que por ahí, el detrás de cámara, el detrás de todo, que por ahí uno no lo cuenta, ¿no? Pero hay cosas muy graciosas. De verdad, uno tiene el gusto de compartirlos. En el caso a mí, me pasa compartir un montón de cosas con ustedes desde que estamos en el programa, y uno se divierte y la pasa bien. Que por ahí, si salieran al aire, sí, también, por ahí para nosotros también. No serían graciosas, pero para el común de la gente quizás sí. Después lo que acotaban también, Chanchi Sabana, el que te hace bailar. No entendí esa parte, en realidad. Te mueve y te hace bailar. Tiene menos movilidad que Pinocho. Te mueve y te hace bailar. Te olvidó el bate de acá, te mueve la cama. Escuchá, ¿qué dijo? Pará. ¿Cómo? Póngalo de nuevo, póngalo. A ver si sale. ¿Qué dijo Carlita? Se olvidó el boxer acá, entre la cama. ¿Viste? ¿Usted, ah, bueno. Sí. Ando vendiendo ropa. ¿Qué? Increíble. Eso sonó menos creíble igual. No aclaremos que oscurece. Media, boxer, ropa femenina. ¡Hola, Blanquito! ¡Hola! Vete. Era él, no yo. Es mi fan. Es tremendo. Che, lo tenemos porque estamos tenemos un grupo Gatillo y después ya Emanuel va a empezar a cantar para nosotros. Norberto, Grupo Gatillo, conocido por todos, y por supuesto hoy tenemos la gran oportunidad de que uno de los integrantes
también forme parte del programa. Norberto Aguirre, creador de clásicos como Dos Palabras, Amor Carnal y tantos otros, no solamente ha estado en el grupo Gatillo, sino ha estado en distintos otros grupos, como por ejemplo Encadenados al Amor y tantas otras bandas que la verdad en todos ha hecho un estilo romántico. Bueno, lindos temas ha hecho, la verdad que muy lindos temas. Dos Palabras, ¿dónde vas? Dos Palabras, Amor Carnal, como decíamos antes. Después le voy a contar algo más porque tenemos temas nuevos, después se los voy a pasar. Bien, bueno. Así que bueno, nos dejó esto para nosotros. Hola, ¿cómo están? Soy Norberto, el cantante del grupo Gatillo. Quiero saludar a esta banda famosa, a Cherro, a Angie, al Chanchi Chabán, a mi amigo Cacique Blanco, en este nuevo emprendimiento que van a hacer en Canal 4 de San Martín, El Cherro en TV. Mucha suerte, muchachos, para todos ustedes y nos vemos. Cuánta historia, ¿eh? Cuánta historia a través de este gran artista. Cuánta historia, cuánta trayectoria, cuánto de todo. Me acuerdo en la primera época cuando que yo... Chiquito. Cuando yo era un niño, 16 años, ensayaba acá en Ruta 8 y Presidente Perón, una unidad básica que había un cachito más para acá. Yo con el grupo Comando, en la compañía joven Oel Record, que era del gran y querido Juan Carlos Lucena, estábamos ahí con... Andábamos con Grupo Gatillo, Huracanado, Camarilla, Zairo... Qué y junta. Tanto grupo, todo en un micro grande de Oel Record, me acuerdo. Qué que junta. Lo manejaba el pelado. ¡Madre qué recuerdo! Che, en un ratito ayer tenemos... Fue. Sí, ayer fue. Ayer. Parece que fue. Más de 20 años. 22 años. ¿Cuánto? ¿20? 22 años. ¿Quién? Te quedas corto, me parece. 22 años. Yo tenía 16. Tengo 38. Te seguís quedando corto. ¿Qué? ¿Qué lo mira? Oscar lo mira serio como que me parece que... No, está diciendo, mirando, me parece no vas a decir algo mío. Por eso, no. Habla de la edad del Chanchi y Oscar es como que está a punto de sacar la fotocopia del DNI, ¿viste? O sea, lo mira como diciendo, ya si tiene la fotocopia, no, lo vas a sacar. ¿Sacamos el DNI? Pero bueno. ¿Lo reformaron ahora con el... Vamos por el Fernet. Claro, con el tema de que ahora todo se recicló. Tanta suerte que vas a tomar la costilla mío, querido, no tomo yo costilla. Vamos por el Fernet, 38. No me falta. Bueno, chicos, es momento de traer música al estudio. Va. Estuvo con nosotros, la rompió, hoy viene de nuevo. Y se desbordó de emoción. Se desbordó, lo vio al banco bailar, eso fue lo que pasó, me acuerdo esa vez, ¿no? Le vamos a preguntar si fue el pasito que lo desbordó de emoción. ¿Tiene habilitado el micrófono? Ahí, a ver, para, ahí está, ¿eh? A ver, habilitamos el micrófono a Emanuel, a ver si podemos hablar con él. ¿Estamos, Emma? Hola. Ahí está, muy bien. Los aplausos. Bienvenido. Gracias, Tierra. Bienvenido a la Argentina. Gracias. ¿Cómo anda, mi amigo? Hoy no está nervioso nada, no está bien, tranquilo. Sí, tranquilo. No lo mira al blanco bailar y vas a ver que sale todo maravilloso. ¿Cómo andas, Emma? Muy bien, con mucho calor, obviamente. Gracias por venir de nuevo y estar con nosotros. Gracias a ustedes por la nueva invitación. ¿Qué te dijo la gente que te vio en la tele? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que salió muy bien, que salía, se escuchaba poco, me dijeron que se escuchaba poquito, pero... Bueno, y bueno, vamos... Me notó que me reía, estaba... Igual nosotros hemos escuchado el tema ese que vos has mandado y la verdad que lo hace muy bien y ahí lo va a demostrar, lo hace muy claro, bien. Claro, pero la pregunta del millón es, ¿te desconcentraste con el baile de los Teletubbies? ¿Eso te causó la emoción? Sí, la verdad que sí. Yo sabía. Nunca había visto nada igual. Y no lo volverás a ver, te cuento. Bueno, chicos, es momento entonces de disfrutar, de seguir compartiendo con ustedes estos grandes artistas que nos vienen a visitar. Emanuel, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y comenzamos con vos. Fuerte el aplauso para vos. Un tema de Manada que dice Rayando el Sol, dice. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te lloran. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Yo me muero por ti, viviendo sin ti.
no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. ¿Cómo? Rayando el desesperación. Es más fácil llegar al sol y a tu corazón. Yo me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, rayando el. Rayando el sol, rayando el sol. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Espectacular. Impresionante. Bien, Emma, ¿eh? Muy bien. Muy temí bien. Por el tema. Debo reconocer que temí por el tema. En un momento vi una sonrisa en tu, cara. Porque dije, lo miró blanco. Pierde, la superó. No. Superó el estudio del Cerro en TV. ¡Vamos! Bien. Venía pensando en otra cosa. Yo creo que Emanuel sacó la sonrisa cuando vieron que me alcanzaron los anteojos a mí. No, después apareció mi gemelo con los anteojos. No, yo por eso lo miré. Lo perdimos. Bien, Emma, bien. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Quédate que ahora vas a seguir. Fuerte el aplauso para Emma. Quiero saludar a Mati Pérez, que es el que me invitó la semana pasada y bueno. Nunca puede venir, Mati, ¿qué nunca pasó? Nunca puede venir, no sé por qué. ¿Qué va? ¿Qué no lo dejan, yo me enteré que lo tienen cortito en la casa. Está complicado también. Bueno, a todos los que me dijeron que me iban a mirar hoy, los que no pudieron mirarme la otra vuelta, a mi productor, a Carlos, que ahora voy a grabar con él, vamos a hacer unos temas melódicos, cumbia romántica y melódicas, así que... ¡Qué grande! A León Producciones. ¿Sí? Muy bien, un gran abrazo. Y bueno, a mi novia, a mi hija... A mi novia Celeste, a mi hija Mailenchu, que seguro me está mirando. A mi mamá, que dijo que la otra vuelta no le andaba el internet. Bueno. A todos mis amigos que me prometieron que me iban a ver. Bueno, un abrazo a todos. Ahí está, por eso volvió, ahí está. Pregunta colgada. Muy feliz Día de la Madre. Ahí está, muy bien, muy bien. Pregunta colgada. ¿A qué te dedicas fuera de lo que es la música? En realidad soy colectivero. Muy bien. Lindo, muy ¿no? bien. No sí. como los colectiveros habituales. No se da cuenta que no se puede romper un protocolo arriba del colectivo. ¿Usted le da beso en la boca a los pasajeros, no? No, jamás. A ver, Chanchi. Bueno, guarda si te son guarda si te sube el Chanchi. Guarda, que por más que no quiera. Levanta el. Quiero acotar algo con respecto. Empezó a cantar Rayando el Sol. Sí. Y salió el sol, ¿viste? Salió el sol. No lo sube al pedestal, quiero... que después no lo baja nadie. Este muchacho. Lo sube allá arriba, ¿quién lo baja después? De no, quiero decir algo, quiero reconocer que Maná a mí no me gustaba jamás. Desde chiquito, como dice Chanchi, que de chiquito no me gusta Maná. Pero bueno, le encontré la vuelta de que me guste con este tema. Bien, que bueno, que no, que no te guste la banda no significa que el tema no esté bueno y está bueno para que no puedas hacer la letra claro. Bárbara. No, sí, por eso me gusta este tema de todos los que tiene. Qué grande. Bueno, chicos, me está marcando tanda ya. Tanda. Prepárense porque en el tercer bloque. Ya volvemos. Se viene volvemos. Una sorpresa y además. Ya volvemos. Angie recargada. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos con el.
Venta por mayor y menor. Artículos sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua. Horarios de atención. Lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 3060 7180. Teléfono 11 5529 9562. En las redes sociales encontranos como Distribuidora Lumiplas. Estamos en Brasil 3785, San Justo. Transporte La Gloria, fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soga, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Búscanos en redes sociales, Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 1535-390496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LDJM Sociedad Anónima y sus productos, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11 56 36 97 10. Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8-9957, Loma Hermosa, Papelera LDJM, Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guilla y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 38 25. Distribuidora Los Nietos. Bien, ahí está. Sí, Ahí venimos. Bueno, el baile ese viene en el último bloque. Muy bien, prometido. En el último bloque. Che, antes de los saludos vamos a contar a la gente que hoy estamos regalando por el Día de la Madre la torta de los Dulzarás. Vos podés participar hasta las 7, tenés tiempo. Impresionante. La gente se puede comunicar al WhatsApp 11-68-50-58-57. 11-68-50-58-57 y va a estar participando a través del WhatsApp con el mensaje por la torta gentileza de los Dulzarap. Y eso se merece un aplauso. Exacto. Porque se viene la torta para nosotros. Y el ganador puede elegir. Exactamente, lo bueno es que puede elegir. El ganador puede elegir. Eso es lo más importante, que el ganador puede elegir. Bueno, vamos primero, el principal, el próximo bloque es de Angie Recargado, donde va a arder la pantalla, creo yo, ¿no? En sí, este sí. momento. Creo ¿De qué se sí. trata? Bueno, viste que por lo general, no digo que en todas las casas exista, ¿no? Pero por lo general... O que todos lo hagan, ¿no? Y que el 80% tiene un patita de lana por ahí dando vuelta, ¿viste? Como es el pata de lana. No. A las 4 vos te vas, 4:30 yo llego. Esto es ¿A qué hora sale de su casa, Oscar? Yo me quedo todo el día en mi casa. Ah, por las dudas. Por las dudas, qué sé yo, ¿viste? Ustedes las no sé si salen, pero... Hace. Las hacemos juntos. Ah, está bien, eso segura. En nuestra pareja los dos somos uno. ¿Y cuando sale a fumigar, cómo hace? No. Se queda en la puerta. ¿Sí? Sí. Ahí le dieron. Ahora, ¿quién le tiene miedo a quién? Claro, es verdad. No sé. ¿Quién cuida a quién? Yo me porto bien. Bueno. Yo sé. No me quiero mover muy rápido para que no se me caiga la bolita, pero bueno. Sí, claro, no, por las dudas quédate ahí quietito. Bueno, por lo general el 80% tiene un pata de lana. O sí.
físico o virtual. ¿Cómo? ¿Usted tuvo o tiene? Como corresponde. Tiene que tener, claro, es verdad. Está muy bien. O sea, está de moda. Vamos a hacer los santos. O swinger, sea, también, este ¿no? lío. Pero nadie se salva, ¿no? Obvio, de los corre la muerte, chicos, nadie se salva en esta vida, ¿eh? No, así no, que no. Yo estoy acá esperando. Yo he visto. Se ríen a Flavio, ya atrás se está riendo Flavio. ¿Flavio se ríe? Hay gente en el Bajo Bulones que ha dicho: tené cuidado, le dijo a más de una persona, que anda televisor viejo por acá. Y yo le digo, ¿quién es televisor viejo? El otro, venía de remera negra. ¿Quién? El blanco. Dice, claro, era blanco y negro, le decía televisor viejo. Ah, no, televisor ese viejo. Era el nombre de pata de lana. Blanco y negro. Dios mío. Así que tenga cuidado que ahora ando por el barrio obrero. Che, le damos la bienvenida al camarógrafo también. Bienvenido. Bueno, los aplausos. ¿Cómo se llama? Que siempre, nunca, nunca me... sabemos el, no... el nombre. Mati, grande, Mati. Imagínate que yo en el quinto programa recién me memoricé el nombre de Nati, en el quinto recién. Y ahora. Matías, Natalia. Y vamos a estar por otros cinco programas para que me recuerde. Claro. Yo, chiquita, chicos, ustedes tienen que entenderme a mí. Sí, la verdad bueno, que es increíble la labor de ellos, porque sí. Si ellos no hacen una buena labor, claro, lo que estamos adelante dependemos de los que están atrás, ¿eh? Así que mucha. Exactamente. Es importante la labor. Que es... Están dando mucho brillo al blanco, me parece. Sí, sí, sí. Sí, vos sí, imagínate sí. Lo siguiente, que si lo retamos al. Bueno, pará, vamos a hacerlo así. Lo retamos sí. Al camarógrafo, está, sí. Al fotógrafo, justamente por la foto que nos hacen. O sea, chicos, bajame el filtro de la cámara esta que me haga 10 kilos menos ya, te lo pido, por favor. Claro. Bueno, dale. Antes era como dale. Lilita, ahora será como Papi, Gladys, nah, Papita. Chicos, te voy a volver a nacer. Claro, algo así. Y alimentarme a agua y arroz, nada más. Bueno, listo, volvemos al pata de lana, sí, que sí, eso es lo más sí, importante sí. En este momento. Bueno, yo creo que el 80% del 70%, vamos a ser generosos, hay siempre un algo así, un chichoneo, un algo. Pero, viste, el tema es cuando te enganchan. Por lo general... Consejo, no porque lo haya vivido yo, pero intenten todas aquellas personas que tienen un amante que no sea el primer, segundo, tercer ni cuarto piso, porque es complicado para el pata de lana salir corriendo. Claro. Y que tenga puerta llegue. De salida por atrás. Sí, y otro consejo para los patas de lana, nada, no estacionen los autos en los garajes. Escuchá, dijo que no hizo nada, ahora le está dando consejo. ¿Viste? Al pata de lana, ¿vos te das cuenta? Claro, no, sí, bueno, yo soy un santo, lirolero, pastelero. Laurita, me contaron. Chicos. Bueno... Bueno, atención. Nada de primer, ni segundo, tercer, ni cuarto piso, porque a la hora de que escaparse es horrible. Claro, no, te tenés que colgar. He visto, perdón si me están mirando, que no lo repitan este programa, por favor, te lo pido. He visto gente, viste que antes, años atrás, el aire acondicionado tenía la cajuela gigante afuera. Sí, sí. La calle sí. La de afuera. Y en los departamentos, por lo general, ves que tenemos nosotros los departamentos acá atrás. Claro. Bien. Y antes estaban esos cajones gigantes en la parte de sí, atrás. No el filtro, sí. Tercer piso, departamento B, más que eso no voy a decir, conozco está a alguien. Tercero pagando la luz. Ahí está, tercero ha tenido ¿cómo que te escapas? Quedar agazapado del aire acondicionado oh. Durante 4 horas sí. Porque se ha se te congelan las ripes. No, que no estaba prendido el aire acondicionado, ah, menos si no se hubiera quemado las ah, amigas. No, complicado. Y hay anécdotas, ¿eh? Sí. Uy, los colectiveros sí tendrán anécdotas. Los remiseros. Claro, eso que se les junte el ganado tampoco, chicos, porque en el mismo espacio físico claro. Que he visto, trabajo, o sea, yo trabajo, creo trabajo que... la noche, he visto, me hacen no por allá, hay alguna situación. A ver, cuando no, estás en a, algún no, evento... Allá, pero dijeron no. Tomate en algún toda, evento, o sea, no, nadie se en se algún la evento, todo. Los lugares son amplios, /1... La oficial, /3, bueno. La amante, /4, la novia, /5, la próxima. Que claro. Si te junte todo el ganado y vengan a comprar a la /1. Chao. Es divino, chicos. Y no, yo ahí no. Mirando. Pero, pero usted se escapó en la. ¿Se escapó en la ventana como hizo este muchacho? No. Ah, yo no llegué a escaparme. Los eventos son peligrosos también. Por ahí te puedes subir algún micro, te olvidas una remera, una camisa, algo. Ahí te vienen a buscar. No es mi caso, he ido no es el mío tampoco, así que no habla por él. En el centro Galicia, uno que sabe. Yo no subo a los micros en el centro Galicia. Ay, por Dios. Puede ser, centro Galicia. Bueno, centro chicos, pata de lana, basta. Pata de lana, vamos a hablar de pata de lana. No, mejor lo vamos a ver, así que al día. Miren esto. A ver. ¿Y cómo podemos observar? Ahí se está escapando el pata de lana. Desde arriba, ella le tira la ropa y él, el pobre cornudo, se enoja y trata de agarrarlo como sea. Pero, oh, sorpresa,
La vecina sale con la escoba y comienza a pegarle sin piedad. El pobre pata de lana se encuentra atrapado hasta que de repente llega el momento clave. ¡Pumba! Y ahí está, en el piso tirado como pensando en ya me escapé. Por fin me voy y me voy. ¡Oh, sorpresa! Ahí apareció el hombre enojado. El Hierro en Canal 4. Amé. Qué situación lo... complicada. Yo te decía lo del primer piso, ¿eh? Por eso, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Qué situación complicada, porque la verdad que el tipo hizo todo el esfuerzo para escaparse. Todo, ¿eh? Todo. Primer piso, a escobazo. Se cae, se la mata. Vecina. Para mí que la vecina estaba celosa, por eso la entró. Habrá hecho, faltaba a mí, claro. Capaz que hacía según lo primero y se iba. Ojo que cuando entras así, primero tenés que ir atendiendo por piso. Para que no se te enoje nadie. Maestro, ahí está, ¿eh? Para que no se enoje nadie a vos. Pata de lana que te crees vivo. Atendela a la viejita del primero, asegúrate la jubilación. No la discrimines por viejita al segundo. Ya se, esto, bien, ¿eh? Bien, bien, bien pensado. Bueno. Ya está, como tiene que ser. ¿Usted lo atendieron? Me estoy asegurando una jubilación. Ah, perfecto. Bueno, viste cómo es esto. No, pero la vida del pata de lana es muy complicado, chicos. Es jodido, es jodido. Vamos a ir a la realidad, no hay que tener pata de lana, vamos a hacer burbujitas, mirá. Esta... Mirá. Ay, chicos, no están saliendo las burbujitas. Chanchi. Bien, bien, bien. Ahí está, mirá qué sorpresa. Sí. Qué grande la producción. No, no van a llegar. Muy bien, muy bien. Por los pelichos del Chanchi. Qué grande. Sí, bueno, importante, Angie, lo del pata de lana. Sí, chicos, es un trabajo muy sacrificado. Muy, pero muy sacrificado. El próximo programa... No lo aconsejo. ¿Tendremos? Está bueno de vez en cuando tirarse así como un... Yo para mí lo mejor es tener vida, una, ¿no?, sola y mantenerla. ¿Usted cómo se escapó de...? Yo con esta cara no me puedo levantar ni a la mañana. ¿Una sola? ¡Qué aburrido! Lo mejor es tener una sola mujer, mantenerla bien, tenerla contenta. Y estar... Pero, a mí me gusta comer guiso todos los días. De vez en cuando me quiero comer un pebete. Yo ¿un pebete? Yo soy como el psicólogo, yo estoy mirando. No, a mí no me gusta, a Chanchi le gustan los pebetes, a mí no me gustan los pebetes. ¿No te gustan los pebetes de jamón y queso? Riquísimo. ¿Te das cuenta que él es el mal pensado? Claro, no, está bien. Claro, es verdad. Siempre tampoco me llamo, ¿no?, Michael Jackson, qué sé yo, no. Usted es un tipo famoso ya. No, el otro día tenía una foto con Lizzie Tagliani, por ejemplo. Ay, sí. Oh, bueno. Hay unas pares por ahí. Con Lizzie, con Valeria, con Patricia, sí. Y Patricio también. También, sí, Patricio Jiménez. Che, estamos con Norberto Alcalá, Chanchi. Ahí estábamos, sí, lo hemos estado ahí el día lunes con él hablando. Así que por ahora nos mandó un videito saludo, pero ya me dijo que próximamente sale de unos pequeños problemitas familiares que está teniendo en su casa. Gracias por la buena onda, por supuesto. Gracias por la buena onda. Un gran amigo ahí que siempre me está dando una mano, levantándome, el señor Norberto y Alcalá. Hola, gente linda, que les habla Norberto y Alcalá, y quiero mandar un saludo para todos los televidentes que están viendo El Hierro en TV. Que Dios les bendiga y muy pronto nos estaremos viendo o cantando una canción para ustedes. Bendiciones. El Hierro en Gracias, ¿eh? Gracias, Alcalá. Ahí el día lunes los hemos estado grabando ese saludito. Terminamos la reunión de hombres que hemos tenido allá en Cambur. En la iglesia. ¿Qué hacía usted? Estamos en la reunión de hombres de la iglesia ahí en Cambur. Muy bien. Así que ahí terminó la reunión y me dijo, Chanchín, no olvidé tu video, me dijo. Chanchi va a la iglesia, por favor. Sí. Así como me ven que hago desastre, esto es un artístico esto. Exactamente. Pero después salgo de acá en su vida normal, y sigue siendo lo mismo. No me lo creo. Lavas tus culpas, vamos a ser sinceros. Yo quería ser en serio, el buenito. Te haces el ta-ta-ta-ta-ta-ta y después tenés que ir a la iglesia porque, claro, ahí tenés que andar lavando las culpas. Esto es artístico. El Hierro me dijo, mostrá tu parte artística, te quiero para la joda, y le ponemos joda. Sí, me hubiese dicho, quiero que seas el serio, y yo era el serio, y si... ¿Qué se le va a hacer? El serio era el otro en el arranque del programa. Supuestamente. ¿No? ¿Sabes? Ahora se perdió el único serio en el estudio de Matías, porque después estamos todos, y Natalia también. Después, bueno. Ah, Matías el camarógrafo. Mira que eso me va a costar. Che, Flavio hace así, como que... Yo, está complicado. Yo creo que el único serio es Santiago, que está allá...
Recién estaba muy a los fotolobs sacándose fotos enganchados. La semana que viene estamos de fiesta porque el 20 es el cumpleaños. Nosotros hacemos 21 programas, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Dijo que va a traer los sanguchitos. Así que si hay una parrilla habilitada acá delante de todo, lo vamos a hacer. Parrillita, todo, ¿eh? Sí, hablando de invitados. Y hablando tenemos helado también, ¿eh? Helado de... ¿cómo era? ¿El Duomo? El Duomo Gelato. Enfrente justamente de la placita Roca en Ballester. ¿Usted iba a tomar algún cucurucho ahí? Siempre. ¿Viste? No, ahora no entiendo. No, siempre cucurucho. No, cucurucho. No, porque se usa tacitas nomás. No, ¿por qué tacitas? ¿Por qué? Se no, usa tacita. Te explico el nuevo protocolo. No. Tacita de cuarto, de medio y de kilo. También es heladillo, si yo clavar los cucuruchos, me lo voy a clavar con o sin protocolo. Caso el cucurucho y me voy a mi habitación y me lo clavo solita. ¿Es bañado con chocolate? Dulce de leche, ay, por favor. Perdón, se me hizo la boca. Chocolate. Vaya anotando. Chocolate, dulce de leche y frutilla al agua. Menos mal que está cortado este semestre. Bien bañadito, como corresponde. Tremendo. Bueno, sí, aquellos quieren probar un rico helado, se van a la heladería de nuestro amigo Flavio, frente a la Plaza Roca, Villa Ballester, al lado Sportivo Ballester. En la esquina no, el que está en la mitad. Casi llegando a la esquina. Pobre, que está todo pintado rojo. Van ahí y dicen, van de parte de Chanchi, le han fiado, ¿no? Ciudad de Chanchi, ¿no? No, le cobran va con un 10% de descuento. Ah, muy bien, perfecto, ahí está. Tendría que nombrar el programa El Chierro en TV, ¿no? Exacto, que un descuendito. Chicos, no hagan negocio, costilla al pobre muchacho. Después, en el camino hablamos. 10%, claro, bancó un cacho. Primero, corroboren. Ya lo corroboramos. Ya lo chequeamos. No se olviden que todos los mensajes, todos los que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus mensajes, van a estar participando por una riquísima y exquisita torta de los Dulzarab. Pueden participar mandando su mensaje a través del 11-68-50-58-57. Exacto, así que hay mensajes por ahí que ahora vamos a compartir después de la tanda. Tenemos ahora vamos a ir con una diosa, una verdadera y linda mujer, que va a estar el próximo miércoles en nuestro estudio. Es banda bonita y lo vamos a compartir en este momento. ¿Cómo están? Soy Marina, cantante de Banda Bonita, y les quiero mandar un saludo muy pero muy grande a nuestros amigos del Charro TV, y que sigan los éxitos. Un beso grande. Bien. Muy bien, muy bien. Realmente estamos contentos, pero bueno, el miércoles que viene va a haber muchos amigos y amigas que van a estar acá con nosotros. Presentando material con cosas nuevas que se van a enterar durante la semana. Ya estamos preparando la sorpresa para las madres, para todas las madres en el día de hoy. Tenemos muchas cositas lindas para compartir, obviamente, y esta va a ser una de ellas, no por la facha ni la persona que va a cantar, sino por la letra, que va a ser muy linda, digamos, ¿no? Bien. Y hablando de todo eso, hoy tenemos un programa todavía, ya estamos en las 6:15 de la tarde y ya todavía nos queda un montón de material, ¿eh? Nos queda mucho, no sé si nos va a dar el tiempo. No sé si siempre nos quedamos cortitos con el tiempo, así que bueno. Bueno, tenemos una sorpresa del amigo Chanchi Sabán para todas las madres. Sí, bien cara dura. Obviamente. Cara dura, ¿cómo tiene que ser? Por eso vino corte de pelo así. Claro, me tenía que hacer el serio, che. Me encanta porque el primer... Quédese tranquilo, Chanchi, porque el primer plano lo hace doble ancho. Claro, sí, es verdad. No, pará que estoy tomando... Y por más que se ponga negro, va a salir gordo igual. No. Señoras y señores, sorpresa en este lindo miércoles. Ya anticipando el Día de la Madre, canta con nosotros, para todas las mamás, para Angie también, por supuesto. Se lo estamos dedicando para Angie, se lo estamos dedicando para mi mamá, muy especial, a todas las madres, a todos los que no tienen su mamá también, y en especial se lo quiero dedicar para alguien que hace 10 días nos dejó, que ella era como una madre para mí, así que se lo vamos a estar dedicando para mi tía María. Un saludo grande para mi primo y para mi prima y para mi tío Ale. Así que vamos con este tema. Perdonen si lloro, Ahí estamos entonces, este tema dedicado a todas las madres y a todos los que no la tienen también, recuérdenla siempre con una sonrisa, y esto que dice. La ropa de mi madre es igualita a ella, tan simple y tan bonita, tan simple y tan bella, y tiene la ternura
cura que solo ella sabe dar. Los años de trabajo le han curtido ya las manos, y alguna que otra cana ella tiene en su sien, y en tardes de verano un sombrerito adornará. La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz. La ropa de mi madre tiene el paso de los años, sé que en un bolsillito algún recuerdo guardará. En especial se lo dedicamos para mi vieja, que la amo con toda mi vida. Gracias por todo lo que haces por mí. Desde hace 3 años, cuando tuve este pequeño problema de salud. Te amo, vieja. De parte del Cherro. Ella tiene 2 aritos, chiquititos, tan bonitos, que antes de marcharse su viejita le entregó. Que no vale del dinero, vale solo al corazón. A la misa de las 8, los domingos ya se va, arrastrando con su paso tantos años de luchar. Ella anda despacito y se cansa de caminar. La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz. La ropa de mi madre tiene el paso de los años, y se queda en un bolsillito algún recuerdo guardará. Este domingo festejen con su mamá. Si tienen alguna pelea, algo que les haya pasado, perdonen, disfruten de su mamá, disfruten de la vida, que es una sola y es hermosa. Esto es de parte del Cherro TV. Y esto que dice: la ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz. La ropa de mi madre tiene el paso de los años, y se queda en un bolsillito algún recuerdo guardará. Te amo, vieja. Feliz día. Qué grande, ¿eh? Cantaba el Chanchi, ¿viste? ¡Vamos, Chanchi! ¡Vamos! Muy bien, Chanchi, qué lindo tema. Bien, la verdad que lindo, lindo. Y bueno, como dice el Chanchi... Este no fue para zafar del regalo, ¿no? No. Esto fue con amor. Claro, esto fue con amor, dedicado a todas las madres, de muy parte bien. Del Cherro en TV, y como le había comentado al Cherro, que yo lo quería hacer, dedicado muy especialmente para mi tía María, que nos dejó, así que... Te amo mucho, tía, y sabes que siempre te voy a tener presente en mi corazón. Qué lindo, de verdad. Así que bueno, gracias, Chanchi, por la sorpresa. Tenemos más todavía. Ahora tenemos tanda encima, me dice Marquito, ¿puede ser? Después venimos con los mensajes, ¿es así? Sí, claro que sí. Bueno, después venimos con los mensajes porque hay mucha gente que ya está participando. Vos querés participar por la torta, tenés que llamar ya o mandar tu mensaje. ¿A qué número? Al 1168-50-58-57. Enseguida volvemos con el Cherro en TV. Venta por mayor y menor.
artículos sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 3060 7180. Teléfono 11 5529 9562. En las redes sociales encontranos como Distribuidora Lumiplas. Estamos en Brasil 3785, San Justo. Transporte La Gloria, fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soga, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Búscanos en redes sociales, Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 1535-390496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LDJM Sociedad Anónima y su producto, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. Buscas variedad, buscas calidad, no lo dudes. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11 56 36 9710. Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guilla y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 35. Distribuidora Los Nietos. Vamos, vamos, vamos. Estamos, che. Qué lindo, qué buena temperatura que hay en el estudio. Bueno, y aparte porque estamos en primavera, entrando al verano, mucho calor, las chicas haciendo deporte por todos lados, se olvidaron ya de la cuarentena, de todo. Sí, próximo programa, si pasamos los 25 grados mientras estamos por llegar al programa, me calzo el corto, la musculosa, la ojota y me quedo acá. Está bien, está todo. Y que me tiren las burbujitas. La burbuja. Es lo único que te falta. Si me dice, ¿cómo que nos vengo con la pelota, playera y una reposera acá? Me dijo Marquito, che, ¿por qué no llegaban las burbujas al piso? Por los pinchados. No, no sé. Llegaban hasta ahí, no se llegaban a ver por el. Sí, no llegaban a ver. Es complicado. ¿Por qué esa maldad? Tenemos saludos, hay gente. No es maldad, es realidad que es diferente. Tenés razón. Y cuando tenés razón, tenés razón. Hay gente que está participando por el, la torta. Saluditos ahí, le mandamos saludos a la gente del Barrio está Obrero. En el grupo. Ahí a la gente del Barrio Obrero, a Tomás Pedraza, a Lancay y también a Luján, su mujer, así que un beso grande para ella. Y a Palomita, que pronto va a estar cumpliendo años. Así que un beso. ¿Tenemos saludito entonces? Sí. Ahí estamos. Dice, buenísimo el programa, viéndolo. Dice, a los cuantos que pintan, que tienen genio, Dios los bendiga. Bueno, a ser disfrutando del programa. Cherro Zavala en TV, Canal 4. Fuerte los aplausos, ya, dice. Gracias, muy bien. Ahí un beso enorme. Sigue. Gracias por la buena onda. La gente, le comentamos, a medida que ustedes van mandando mensajes, ya van participando por la torta, por supuesto, de gentileza de los dulces. Bueno, tenemos más mensajitos. Seguía el mensaje, ¿no? Sí, sigue. Acá tenemos otro que dice, hola a todos. Al fin llegó el miércoles para disfrutar del programa, que está cada vez mejor. Saludos para todo, Gabriela de Villa Bonich. Y también un saludito grande para mi amigo Leandro, el güey, ahí de Boulogne.
Un saludo para él y toda su familia también, que están prendidos. Acá mandaron un mensajito para participar, pero no dejaron absolutamente nada, ni el nombre ni nada. Es Natalia. ¿Es yo Natalia? Lo, sí. Ah, perfecto. No. Hola, mando mensaje para participar de la torta. Ese. Ah, sí, y abajo esa mandó Natalia. Natalia, Valeria, así que bueno, están participando. Igual con el hecho de mandar el mensaje, tienen que poner el nombre, chicas y chicos, claro, para diferenciarlo, ¿no? Igual mayormente están registrados por el número de celular. Por el número de celular. Pongan el nombre así y decimos, mira, ganó Natalia, ganó, no sé, el que le toque. Valeria está participando. Claro, acá tenemos otro que dice, para participar del sorteo por el Día de la Madre de la torta sí. A elección. Está perfecto. Acá bueno, tenemos impresionante el programa del Cherro en TV, dice, en Canal 4. Todo genial. Bueno, muchísimas gracias. Este habrá sido el fresco de Bulogne que te mandó un mensaje porque dice buenos días, dice uno acá. No, no. Buenos días, buenas tardes. Se perdió por el camino. No, tienes toda mi atención, hija. Puede pasar, ¿eh? Sí, sí. Angie hoy dijo buenos días, dijo, ¿no? Ahora que me estoy acordando. Llegué a los estudios y arranco y digo, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y Marquito lo miraba como diciendo, esta chica no está bien, no, claro. No está bien, esto es así. Acá tenemos otro que dice buenas tardes, después tenemos el otro que dice Valeria Botelo, esa. La tenemos a Natalia, y también el otro que dice impresionante el programa del Cherro en TV. Ahí está, ese que lo habíamos leído, pero no sabíamos. Todos geniales, dice. Bueno, la gente para participar tiene que dejar su mensajito. Para participar por la torta de los Dulcerap, tiene que mandar su mensajito a través del 11-68-50-58-57. La torta del día de hoy es gentileza de los Dulcerap, que bueno, si vos querés hacer un pedido, te podés comunicar con los Dulcerap al 11-27-82-05-45. Exacto, que bueno... Seguramente los usará también, por supuesto, el día domingo va a tener muchos pedidos con respecto al Día de la Madre, porque olvidate. Es un regalo... A mí yo creo que todo el mundo... preparando uno porque lo voy a buscar. Claro, ahí lo tenemos también. O sea, no, la solterita, uno, lo voy a buscar directamente. Voy. La solterita sigue prendida a la pantalla de Canal 4. Mira, la solterita, le mandamos un saludito, creo que mañana. Mañana que jueves. Muchos saludos. Ay, chicos, el viernes. El viernes seguramente las voy a ver. Chicos, yo si me permiten le quiero mandar un besote grandote para mi hijo, que en el día de ayer estuvo cumpliendo 6 añitos, así que Josecito... Hijo, te amo mucho y nada. Feliz día a todas las costureras también. Hoy es el día de la costurera. Hoy es el día, hoy es el día de Angie, sí. Costurera. Y también de la señora de Flavio también. Claro. Que cuando estábamos viniendo, nos retrasamos un cachito porque le estaban haciendo un reportaje a la mujer de Flavio. Por la radio era Mario Masachesi. Mario Masachesi le estaba haciendo un reportaje a ella porque es una costurera muy famosa, así que feliz día para ella también. No es como el Chanchi, que es la costurerita que dio el mal paso, pero bueno. Hola. Usted le dio el mal paso, pero la aguja. ¿Usted conoce la nueva, cómo es el tema? ¿Conoce la costurera del Cala? Él la conoce porque él estaba más interesado en el tema de las murgas, porque él cuando estaba con el tema de los chiflados y todo eso andaba siempre en los micros, andaba surciendo, sacando y todo eso. Conozco a alguien que perdió una camisa en un micro. ¿Una qué? No sé si el Cherro tendrá un audio o algo que le llegó también. Tiene Marcos al audio, no sé si está tiene la Marcos. Marquito tiene. Lo que pasa es que Marcos llega a tirar ese audio, no lo tenemos quitado. Sí, que explote, que explote. Que explote, dije. Ahora que después, si lo llega a encontrar, que me avise, Marquito. Sí, porque creo que lo andaba por ahí. Tenemos un bloque muy especial ahora. Un bloque lindo, emotivo. Yo creo que cuando me pasó el video el Chanchi, uno edita, está produciendo. Y yo trato siempre de que cuando produzco el programa o estoy sentado en una mesa viendo cada detalle, en el momento de que vi el video. De entrada, por ahí, no te dice nada cuando empezás a escuchar la letra de la canción y cada cosa, y de la manera que lo canta este señor, al que no se le cae una lágrima realmente porque no es un ser humano. Excelente interpretación, tema que yo no conocía y que el Chanchi me dijo escucharlo porque está muy bueno. Y estamos hablando de Tinta Roja. Estamos hablando ahí del amigo Huguito Flores, como siempre ahí, la buena onda, siempre la predisposición conmigo. Así que le dije, Huguito, mirá, tenemos el especial Día de la Madre y yo te quiero que me cantes con tu guitarra como lo hiciste una vez. El tema mamá para dedicársela a todas las madres que estén viendo el programa. Así que con todos ustedes, preparen el pañuelo, presten atención a este tema en la voz de este maestro, Huguito Flores, Tinta Roja y su tema mamá. ¿Cómo están? Soy Hugo Flores, el cantante de Tinta Roja. Quiero mandar un saludo muy especial a El Cherro en TV, que va por Canal 4 de San Martín, desearle todo lo mejor. Y en esta oportunidad quiero dedicar un tema muy especial para la persona más importante que tenemos en nuestra vida, para nuestra madre. Entonces, para todas las mamás que están mirando este programa, ¡feliz día, mamá! Y esto va con mucho amor.
tempestad. En tu mente vivo siempre, mami, siempre estar. Y aunque ya no soy un niño, para ti aún lo seré. Tu bebé querido, que de tu vientre un día salió, siempre estás. Tú me cuidas como un niño, mami, siempre estás. Y aún de grande tú me retas con razón, viejita querida, sos toda mi vida. Gracias por ser grande como soy. A mí, ay, cuánto te quiero, mamá, soy mi mundo entero. Y yo río como tú ríes y lloro tú lloras. Mamá, hoy es tu día, tu gran día, señora. Cherro en... Muy bien, muy bien. Temazo que dejó sin palabras acá en el estudio. Y ni me quiero imaginar la gente viéndolo. Creo que es la primera vez que queda el estudio totalmente en silencio y nadie emitió ni una mosca, chicos, nada, absolutamente nada. No, terrible, nadie, sin palabras, verdad, terrible tema. Sin yo a veces cuando estoy ahí escuchando la radio, la 104.1 siempre, porque yo soy fanático siempre... cuando llega el día viernes, que siempre se festeja el Día de la Madre, ¿viste? Siempre se piden los temas clásicos, el de Piero, que esto, que el otro. Y Chanchi es el único que siempre sale con un tema raro y siempre pido ese tema yo. No, muy que, bueno, muy lindo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sin dudas, sin duda alguna uno de los temas más lindos que pude haber escuchado. Me gustó mucho la letra. Yo no la había escuchado particularmente, así que bueno. No, no, yo tampoco. Por eso le decía, como le decía, estaba explicando anteriormente del video, que me puse a escuchar. A veces... yo hago esto, cuando voy apurado, en principio, final, edito, pim, pum, corto y ya corto, está. Pero corto, como pego, que, corto, pego. Claro, corto, pego. corto y pego. Pero bueno, en este caso fue algo... No, no, es un tema que uno lo escucha teniéndola, y más aún no teniéndola presente uno a su madre, es un tema para llorar de las dos maneras. Así que yo siempre lloro con este, y más lloro cuando escucho el tema Papá, también, que hizo Tinta Roja, también. Con ese tema, recordando siempre a mi viejo, lloro demasiado. Es un tema, es verdad, pero bueno. ¿Saben que todo este tipo de temas, ¿no? Salen, florecen con el Día de la Madre, el Día del Padre, entonces, y algo que me enseñó mucho esta cuarentena a mí, por ahí me voy un poco de contexto, ¿no? Pero es que el Día de la Madre, el Día del Padre, hoy por hoy, después de lo vivido, este año para mí es todos los días. Sí, sí, siempre. ¿Entendés? Uno tiene que tratarla bien a la madre o al padre el Día de la Madre y después el lunes o martes a la puteada, a la patada. Porque, dejemos la mediocridad de lado, muchachos. Sí, sí, sí. No, yo tengo que estar pendiente de no enfermarme ni nada, porque tengo a mi vieja que es grande, lo tengo a mi padrastro, y tengo que estar pendiente todos los días, y todos los días llegar a casa, y siempre con una sonrisa. La tengo medio enferma, media jodida, que siempre la reto que se ponga las pilas, pero ahí siempre la tengo ahí firme. Es la que me sacó adelante a mí, cuando estuve tirado 6 meses en una cama. Es la que estuvo al lado mío, la que me dio de comer, la que me ayudó a mis hijas, a mi hijo cuando yo no tenía. Vos fijate, mirá, lo importante que mi vieja para mí. Los hijos siempre dan todo. Es una masa la Goli, es una la Goli, la loca Goli, como le dicen. La loca Goli. Como le dijo Uriel Lozano. Sí. Una vuelta cuando estábamos en FM Sonora. Digo, ahora mi mamá está, la loca dice, está ahí, que quiere venir. ¿Cómo es? Mi mamá se llama Dora, pero todos le dicen Goli. Yo le digo loca. Bueno, loca Goli, venite para la radio que te espero, le dijo Uriel. Mirá, vos que lo nombraste Uriel. Ahora le dice la loca Goli. ¿La loca de la dentadura o no? ¿Cómo es? Todavía no apareció la dentadura.
Estamos con ese problema grave. Che, cópense, en regalo del día a la madre, alguien que me traiga una dentadura para aunque mamá. Aunque sea dos dientes, para arrancar está bien. Sí, ¿no? Aunque sea así, picador de boleto, algo. Lo que sea. Che, hoy lo habíamos nombrado a Norbert, a Echar. Y justamente también no quería faltar en este momento tan especial, en este día tan especial, que bueno, hoy nosotros festejamos el Día de la Madre. Así que Norbert nos dejó también un regalito con su clásico órgano, que siempre está ahí. Así que músico de los moros. Sí. Aparte de difusor. Genio. ¿No? Ahí nos va a contar un poquito. Está Norbert en el video. Lo vemos ahí con el video. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les habla Norberto Echar, difusor de cantantes y grupos musicales. Además, ex músico de Los Martirenes, de Gladys, La Bomba Tucumana, de Pedrito Carrera, el cantante de Pomada, Los Moros y mucho más. Le quiero mandar un saludo a todos los componentes de El Cherro en TV. Comenzando por Angélica Villamayor, El Blanquito Oscar González, Chanchi Sabán, Cherro Zavala, un abrazo enorme para todos ustedes y que sigan los éxitos. El Cherro. Hola. A mí lo que me... Lo qué que buena me, onda, qué buena energía que tiene. Lo que me sorprende siempre de Norberto, que bueno, muchas veces me tocó entrevistar a los artistas que él trae, la chispa que tiene este tipo es increíble. Es así, es o sea, así. Nunca lo vas a ver mal, con mala onda, nunca lo vas a ver, che, loco, me fue mal. No. No, o vos por ahí le contás algo, no, pero dale, y el tipo es positivo, no, tipo 100% en toda, no tiene 1% de negativo. Aparte, vos lo ves así, él lo toma como un trabajo, ¿verdad? Es su trabajo, no la difusión que te creo otro. Pero más de una vez, yo lo he escuchado y lo he visto cuando grupos que no tienen 2 pesos para una difusión, no, que él le dice... ¿Sí? Loco, sí, ¿no? Vamos a mandarme tu material, que yo voy a la radio y yo se los voy dejando. No hay drama, no hay drama. Cualquier cosa el día de mañana, si llegás o algo, también estoy acá. Y él le da también esa prioridad a bandas que recién empiezan. Porque hoy en día es todo plata, que difusión, sí, que esto, que el otro. Y Norberto es una de las personas que más, a mí también me lo ha dicho más de una vez. Chanchi, prepárate un montón de CD, que yo voy a la radio y dejo tu material. Dejo el material de los demás y le mando el tuyo. Sí, te manda entre medio del otro. Así que una excelente persona, Norbert. La verdad que sí. Y bueno, la verdad que hay que agradecer. Yo estuve hablando hace un par de días con él también por otra cosa y la verdad que me sorprendió también. Siempre muy atento, Norbert, la verdad que sí. Yo después de 7 meses volver a verlo, por eso me quedé así como pasmada, porque justo estábamos hablando bien temprano de esa situación que había pasado en la radio en una oportunidad. Y los martes él siempre venía a hacer difusión a Radio Génesis. Y los martes era el clásico, martes de difusión, y tomábamos mate, claro, y charlábamos de cosas fuera del contexto siempre de lo que era la radio y musicalmente, y la verdad que es un tipazo. Yo creo que es uno de los máximos referentes como difusores acá en Zona Norte. Creo que sí. Venía Culebra. Bueno, sí. Culebra recorrió prácticamente todo el país. Culebra, sí. Norberto, Tiki Tiki, sí, el Ringo Iván, que ya no está más con nosotros, pero bueno, sí, grandes difusores que hemos tenido en esto de la radio, ¿no? Que se dedican exclusivamente, bueno, a darle la oportunidad a los chicos a crecer, a las bandas. Sí, sí, tenemos María Soledad. María Soledad nos ha dejado un video saludo hermoso, muy gracias cálida, por la buena onda también. Una colega de radio, la verdad que... Bueno, nosotros estamos con el Cherro en varios grupos de gente de radio, gente de Zona Norte, gente de otros países. Que abarca todo el país y que abarca otros países. Y la verdad que la propuesta de esto, de que la gente de radio nos deje un video saludo, lo tiramos en todos los grupos. Y ella me mandó en privado, me dice, ¿te gusta este video? Después de 3 días, y digo, uy, ¿cómo te llamás? ¿Qué salame? Decía, claro, en el video, María Soledad. Y dice, bueno, no te quise decir nada en el grupo, pero la verdad me gustó la propuesta, así que bueno. Acá nos dejó este video y lo compartimos con ustedes. Hola, soy María Soledad Abogado del programa El Diario de Sole por Radio UEN, FM 93.7. Anécdotas, chistes, pifiadas, miles. Pero lo que más amo de trabajar en medios de comunicación es el cariño que recibo a diario de la gente. Mensajes de todas partes del mundo, como este. Día policía, no se lleves el ladrón, llévese a Sole, porque me ha robado el corazón. Te mando besos, chica guapa, te quiero un montón. Besotes, besotes. Besotes, besotes para todo el equipo del Cherro en TV. Felicidades, éxitos y bendiciones.
Todos juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Abrazo de luz. Qué bien, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Dice, muy cálida, muy cálida. Está, lo que muy bonita. Vamos a reconocerla. Sí, sí, o sea, sí. Cuando hay algo es muy, bonita, sí, sí, muy bonita. Muy bonita. Oscar, ¿el video lo abrió porque se vio bonita o...? No, no, porque no lo había visto en monitor, por eso. Ah, bien, bien. Lo vi por el celu, pero no lo vi en monitor, quería ver. Lo que planteaba pero, ella... Un saludo grande para ella. El celular, si lo pones acá cerca, como... es un monitor también. Claro. Le quiero mandar un saludo grande a ella y a la tribu, como le dice ella, que en este momento nos están viendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Un saludo grande para toda la gente que está con ella. Y, bueno, ese mensaje es un mensaje real que me dijo que le había mandado. Me dice, me encantó este mensaje como anécdota. Así que por sí, justamente era lo que quería resaltar, que qué lindo con nosotros. Oyentes te dicen cosas como esas, ¿no? Sí. Que bueno, nosotros acá somos todos gente que trabajamos en radio, lo de la tele estamos ahora iniciando recién ahora. Estamos iniciando, en pero estamos debutando, aunque no parezca. Sí. Pero el tema de lo que estábamos. El cierre ya estaba debutado, ¿no? No, no. Ah, sí, pero fue cortito lo mío. Ah, después. Bueno. cortito con patada de chancho. Así que imagínense. Bueno, che, me marca la tanda. Después ya arrancamos con el último bloque, ¿no? Sí, 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 sí. Último, no, el quinto falta. Sí, tenemos estamos perdidos, estamos quinto, trabajando sí, en sí, el aire. 18 horas 42 minutos en esta tarde. Vamos a ver si llegamos. Vamos a la tanda. Nos vamos. Bien, vale. Enseguida volvemos con El Cherro en TV. Sanitarios, caños para desagüe, cloaca, agua, gas, riego y todos sus accesorios. Tanques de agua, horarios de atención, lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Nuestro número de contacto, WhatsApp, 11 3060 7180. Teléfono, 11 5529 9562. En las redes sociales encontrarnos como Distribuidora Lumiplas. Estamos en Brasil 3785. San Justo. Transporte La Gloria. Fletes, mudanzas, viajes al interior, trabajo con soga, servicios de peón, canastos y embalaje. Emitimos recibo o factura. Búscanos en redes sociales, Facebook o Instagram como Transporte La Gloria. Comunicate al 4650-9566 o vía WhatsApp al 1535-390496. Transporte La Gloria. Si mañana te vas, mañana te olvido. Papelera LDJM Sociedad Anónima y su producto, su esplendor, te ofrece papel higiénico y rollo de cocina con la mejor calidad y los mejores precios. ¿Buscas variedad? ¿Buscas calidad? No lo dudes. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Comunicate al 11 30 69 9005 o al 11 56 36 9710. Horarios de atención de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Ruta 8, 9957, Loma Hermosa. Papelera LDJM Sociedad Anónima. Distribuidora Los Nietos, reparto de pollos, cerdos, achuras, embutidos, huevos, medias res, troceo, capones, ventas por mayor y menor, con el mejor precio, calidad y con la amable atención de Guille y Nico. Envíos a Zona Norte y Capital Federal. Contamos con vehículos equipados y habilitados por Senasa. Si tenés una granja o carnicería, no dudes en llamarnos al 1134 21 33 12 o al 1168 78 35. Distribuidora Los Nietos.
Bueno, ahí estamos volviendo. Ahí venimos. ¡Fuerte los aplausos! Vamos así volvemos hacer, con el Cherro en TV. Vamos a hacer un bloque largo porque tenemos que hacer sorteo, tenemos un par de videos todavía por delante. Así que estamos. ¿Cómo va a ser el día que nos va a alcanzar todo en un solo, como corresponde? Chicos, nos quedamos siempre sin tiempo. Estamos viendo el tema del cambio de horario, de ir a la noche y a la vez de también sumar una hora más. Opa, todo depende siempre que está mirando ahí del otro lado, que quiere apostar a nosotros a nuestro programa. Claro, si quieren auspiciar. Claro. Que señor comerciante, diga, che, anuncie en este programa. Exacto. Claro, ¿cómo que no? La gente que quiera apostar a este programa con mucho futuro. Toma mate. Bueno. ¿Qué jugador? No, está bien. Esa es la actitud. Un programa distinto. Con mucha visión. Con mucha buena vibra, buena onda. Con buena energía. La gente. ¡Pum! Para arriba. Un programa que te mezcla lo blanco con lo negro y todo eso tenemos. Tenemos todo el eso. El yin y el yang. El antes y el después. Y el tema de Chanchi. El él y el ella. Él y el ella. Es un gato. Ya está, tenemos tema también. Tenemos todo. Escucha. Vamos, claro, dale. Sí. ¿No prometió el baile? Ahora después. Tenemos mucho contenido. Primero va todo el contenido y después todo lo... Estamos apretados con el contenido. La gente que quiera apostar y auspiciar, que quiera salir en el programa El Cherro en TV, se puede comunicar en nuestras redes sociales, El Cherro en TV, si no, mandar su mensajito al 1168505857, o si no, también el mail jorgezavala177@gmail.com. Apuesta este programa y le vamos a dar muchas alegrías. Perfecto, muy bienvenido, como corresponde. ¿Qué puntaje le da al Chanchi? Un 10. Bien. Ahí está, vamos, Chanchi. Vamos. Vendemos humo a los Caruso Lombardi. Bueno, chicos, vamos con. Nos vamos para Dolores. Vamos para Dolores. Exactamente. Acá. Nuestro amigo Emiliano Pardo, también otro de los integrantes del segmento Gente de Radio, nos ha dejado un video de saludo espectacular y también una anécdota. Así que, señoras y señores, con ustedes el video que nos dejó desde AM Radio Dolores el señor Emiliano Pardo. Hola a todos por ahí, ¿cómo les va? Mi nombre es Emiliano, soy de Dolores, pertenezco a Radio Dolores. Tengo mi programa tropical que se llama Rompiendo el Silencio. Y bueno, quiero en esta oportunidad, a través de este video, saludar a Oscar González, El Blanco, a Cherro Zavala, a Chanchi Zaván. Y bueno, felicitarlos por este nuevo emprendimiento, por este programa que la está rompiendo, El Cherro en TV. La verdad que bueno, están haciendo un laburo espectacular. Así que bueno, agradecerles por permitirnos a través de este video sumarnos y saludarlos y de alguna manera participar también en su programa. Y bueno, es lindo poder tener esta unión entre colegas y entre amigos. Así que bueno, el mayor de los éxitos. Mi programa se emite de lunes a viernes de 20 a 22 horas por AM1590 y FM94.9. Y bueno, tratamos de ponerle muy buena onda a toda esta cuarentena con entrevistas, con buena música tropical. Dicho sea de paso, hemos tenido la posibilidad este año de poder sacar al aire y tener una charla con Oscar González, con El Blanco, con Cherro Zavala. Me falta Chanchi ahora que estoy recordando, pero bueno, no se va a salvar. En algún momento vamos a charlar con él también. Así que bueno, desearles el mayor de los éxitos. Gracias por tenernos en cuenta para participar a través de un video. Y el mayor de los éxitos, saludar a toda la gente que trabaja ahí detrás de cámara en el programa, porque están haciendo un laburo impecable. Y bueno, anécdotas en radio tenemos muchísimas. Sobre todo uno valora mucho la época donde no había tanta tecnología como ahora, no había mensajes de texto, no había WhatsApp, y la gente se comunicaba a través de cartas que nos hacían llegar a la radio, y bueno, y era todo muy muy distinto, no teníamos que manejarnos con cassette, con CDs, y bueno, éramos una especie de pulpo los operadores, así que bueno, lindos recuerdos de la radio, gracias por dejarme participar. Y bueno, los invito a los que quieran sumarse a escuchar nuestro programa Rompiendo el Silencio por Radio Dolores de lunes a viernes de 20 a 22 horas. Nuestra página de internet es www.radiodolores.com.ar. Gracias y un abrazo para todos, el mayor de los éxitos. El Cherro en Canal 4 Teleaire. Gracias, Emi, muchísimas gracias, genio. Qué grande. Que no quiere dejarme salvar a mí, así que bueno. Bueno, qué linda anécdota que contó Emiliano, ¿eh? La verdad que sí. Y hay un montón, un tipo que tiene casi 22 años de radio, así que la tiene muy clara. Ha pasado por varias radios en lo que es la zona de Dolores, así que tiene anécdotas un montón. Hablando de anécdotas, llegó el momento. Llegó
el momento tan esperado. Se estuvo whatsappeando para este momento. Che, ¿por qué cuando te dijeron hola gato? Sí, el miércoles te tuve en vivo y en directo. Hicimos el cuerpo. ¡Cuerpo! ¿Vieron? Era verdad. Que yo no mentía. Él me dice a mí, pero bueno. Che, pero ¿te llegó el audio a tu celular? Y él tiene, él ya consiguió mi teléfono. No sé cómo consiguió mi teléfono, pero lo consiguió y bueno, nada, qué sé yo. Vos tenés que pensar que él es el manager. Y yo no sé de bloquear a la gente, guarda, Va, depende. No sé de bloquear a la gente. ¿Cómo depende? Él es el manager, Angie, por eso la mete en todos lados. Se contradice lo que dice. No. Sábado, Chanti, te espero con las manos abiertas. Un beso de lengua te voy a dar. Lo vas a cantar. Pero el cuerpo, lo vamos a hacer. Y usted pidió, por favor, que eso no salga al aire. Por Dios, ahí está, tremendo. No, es terrible. Tremendo. Che, tenemos... No la conozco, pues ya me da escalofrío. No, ese audio yo lo tenía también. Señoras y señores. El otro día me dijo Alberto que la quiere conocer. Muy pronto. La podemos traer acá al estudio. En vivo se viene la señorita. Y Marcos también, dijo que quiere que le mande saludo a Marquito. Quiere que le agarre a los abrazos, quiere que le haga el cuerpo a cuerpo. Sí, me preguntó por Alberto, le digo, no, para allá, no. ¿Te imaginas, la cara metida ahí, en el estudio, no? No, ¿sabés que no salimos más al aire? Salimos, sí, pero pará, ni nosotros crónica, entramos al control. No, tremendo, imagínate. Sí, imagínate. Por Dios, lo que va a hacer eso. Yo lo único que te puedo decir que lo vi el día que fue un muchacho a un programa que se fue vestida de moza, viste, con pollerita y todo, se fue con uno de los que estaba en el programa. Sí, yo me enteré, con el lobo de Crónica se fue. Se cubrió enseguida. Che, vamos con otro video, después hacemos el sorteo y después ya cerramos con Emanuel. ¿Le parece? Sí. Y apareciste tú. Con Miguelito Cata de FM Encanto 90.1 también, que nos deja video saludos en el día de la fecha. Habla con respecto a la madre también, así que... Un grosso. Lo compartimos, ya lo tenemos ahí, Marquito, lo compartimos. Dale. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá los saluda Miguel Ángel Cata de FM Encanto 90.1 de la zona de Virreyes. Para saludarlos, primeramente al Cherro. ¿Cómo estás, Cherrito? Saludos grandes, felicitaciones por el programa. Saludos grandes para todo el staff. Aprovecho para saludar especialmente por el Día de la Madre a mi mamá, Josefa Andrea Cata. Le mando un beso enorme, un feliz día. Y a mi señora Laura Cáceres, también un feliz Día de la Madre. Un beso grande para ella, para todas las madres también. Que se haga extensivo este saludo. Así que bueno, vamos a contar una pequeña anécdota referida a la música. Recuerdo que cuando era chico había encontrado discos de colores que eran de mi mamá. Y bueno, los escuchábamos en la medida que podíamos, y bueno, eran pegadizas las canciones de aquella época, ¿sí? Imagínense. Así que bueno, temas viejos, temas románticos, y creo que el gusto de la música viene a través de ella, es hereditario. Así que bueno, esto es una pequeña anécdota que la quería contar, se lo quería comentar. Así que bueno, un abrazo grande para todos, y éxitos, Cherro. Bueno, un abrazo grande, y saludos grandes para todos. No se olviden, todos los miércoles, el Cherro TV, lo mejor de la... televisión por cable. Abrazos. Vamos, Miguelito, vamos. Miguelito Cata. Che, hablaba de los discos... Disco de pasta. Disco de pasta, sí. Disco de pasta, mirá vos. Los que tenías que poner el famoso Winco, el tocadisco. Sí, pero eso no lo conocí yo. Ediciones no lo vas a conocer, si te habremos visto. Enséñeme, por favor. No, primero que yo me acuerdo, mi viejo tenía los discos de tenía. Mira, yo te voy a contar. Ricky Maravilla, que jodía con el pato y la... Ricky Maravilla. ¿De qué más? Estela Raval. Los Guaguancó. Era un clásico que en todos lados haya un disco de los Guaguancó. Había una banda. El Guaguancó lo tenía, y tenía también el de Carlitos Balá y uno de Cantariño. De 60. Cantariño. Yo a todos los lugares que fui. Depende del tamaño que tiene el disco de pasta, es el número que tiene, disco de 60 de
Bobby, mi buen amigo, este verano no podrás venir conmigo. No, bueno. Lo ponía siempre y lloraba yo de chiquita. No, no, ya yo con eso, yo lo único que tenía siempre. ¿Esta no será la Mirta Legrand de Canal 4? Sí. No. Es Highlander, dijo. No, no. Chicos, tenemos que hacer sorteo. Le vamos a mandar saludos a la familia Canedo que nos está viendo, dice presente. ¿Cómo no? Así que, bueno, chicos. Ahora vamos a pedir al secretario que ingrese. Mientras ingresa el secretario. Ese secretario acá, lejos, por supuesto, deja la bolsita así, viene, estira el brazo. Ponle los aplausos para el secretario. Angie, ¿quieres es la primera vez que aparece en cámara. Angie, saca el numerito, Angie. Dese vuelta, por favor, el secretario, mirando la cámara, por mire favor. La cámara. Ahí va. Se va a hacer famoso. Che, medio orejón el secretario. ¿Eh? No, el barbijo no, chico. No, no. ¿Mezcló bien la bolsita? Muy bien, así mezcle que bien. Sí. Uno sí. Solito, y léalo a ver de quién se este trata. Este premio gentiliza de los Dulzarab. Dulzarab, puedes hacer tu pedido al teléfono 11-27-820545. Los Dulzarab. Gabriela 7915, ¿dónde está la cámara? Vamos, Gabriela. Ahí está. Se ve ahí muy está. Bien, ahí está. Gabriela 715, bueno, 7915 es el número. Así que bueno, ella ya ha ganado la torta de los Dulzarab. Torta le agradecemos. Así que le vamos a estar mandando el WhatsApp para ver cómo tiene que hacer. Ahí está. Exactamente. Que elija la torta. La torta que más le guste. Exactamente. Así que bueno, yo cuando llegue a mi casa también busco la mía, avisa. No, yo lo que estaba pensando, vi una carnicería. ¿Lo de Miguel puede ser? Sí, lo de Miguel. Ah, carnicería, lo de Miguel. Dice que se van a jugar y le van a mandar algo a su casa para que nos juntemos. La gente del Cherro en ya TV. Ya tengo un vacío. Ese día, vos soy, ellos no. Bueno, como usted quiere. Sí, para que yo no fui todavía, yo no fui bueno, nunca. Por no ir. El Cherro me va a llevar porque yo soy el encargado de conseguir el pack de... El día que vino Chanchi a mi casa, lo tuve que llevar a la casa. Así como un bafle, ¿no? Una suerte, encima pinché afuera todo. Encima pinchó todo, no, tremendo. ¿Pinchaste? ¿Se te dio? Sí, se dio, por fin. Menos mal que no embaracé la rueda. La goma, justamente, el neumático. Y tiró la vieja, ¿no? Menos mal que no embaracé la rueda, porque yo todo lo que pinché era un hijo. ¿Tenías la de auxilio o gritaste auxilio? Qué diferente. No, teníamos la de auxilio. Teníamos. Ah, tenías. Bueno. Pero más que un auxilio era un socorro lo que tenía, porque la puse y el auto iba... Ah, tipo el samba, ¿viste? No, tremendo. Esa es la rueda de mi empresa. Chicos, aunque ustedes no lo crean, se terminó el programa. ¿Se nos vamos? Qué grande, bueno, ahora que cada vez se pasa más son rápido. Son las 7:05, ahí está Emanuel, que ya tiene ganas de cantar y cerrar el programa, por supuesto. Cherro, me despido, muchísimas gracias a todos, les mando un beso grande a las mamás que tengan el mejor de los días, por supuesto, y a mi mamá, que es mamá del corazón. A veces una mujer o un padre no es mamá o padre porque tiene, sino porque elige también. Así que muchísimas gracias. Un beso grande a mi mamucha del corazón. Chanchi. Ahí estamos, ¿no? Yo como siempre. Un agradecido a Dios, agradecido a la vida por la madre que me puso, que es de fierro. Más no puedo pedir. Y ella sabe lo mucho que la amo porque estuvo en mi peor momento. Cuando estuve ahí tirado en una cama, ella fue la que me levantó. Y es la que me caga a puteada todos los días. ¡Dale, boludo! Bueno, esa es mi mamá, que la amo con toda mi vida. Sin ella no sería nada yo. Así que te amo, vieja. ¿Y Angie? Yo no soy por ahí de decir muchas cosas relacionadas con mi familia y relacionadas a mis hijos, mis padres. Mucho no suelo hablar. No porque no me guste, sino que porque soy muy, pero muy sentimental. Y no miro la cámara porque no me la voy a aguantar. Te amo, mamá. ¿No? Muy bien, muy bien. Vamos, Angie. Bueno, chicos, simplemente cerramos el programa especial del Día de la Madre. Yo le mando un beso enorme a mi vieja que está en el cielo, como siempre, que nos ayuda, nos protege, como lo hizo cuando estuvo en vida y ahora que está allá arriba también nos da una mano enorme a toda la familia, nos protege de todo y siempre nos guía, y eso es importantísimo. Así que desde ya quiero agradecer eternamente y enormemente a todos, al equipo de Canal 4, a los chicos por todo lo que hacen, a todos los que están laburando a pleno para que esto día a día siga creciendo. Nos vamos. Volvemos el próximo miércoles, estén atentos porque por ahí hay cambio de horario y va a haber muchas cosas, así que estén atentos a todo eso. Ahora cerramos el programa con este gran artista, Emanuel, gracias por estar, cerramos gracias. Con él, fuerte el aplauso, gracias a todos, los quiero mucho y hasta el próximo miércoles. Así que...
siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro de todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedas. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedas. Ahora esperar algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, te perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. Más que hacerte una poesía. No, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. No, y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. No, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Feliz día, mamá. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Muchas gracias.